¿Qué te parece si compramos algunas golosinas? Esta plaza es una tentación, Antonio. Mira qué mulatas. Puro cusubé. No deja de tentarme tu proposición. Pero la misa debe estar al terminar. Quiero darle una sorpresa a tía Gertrudis, esperándola para desayunar juntos. Hace varios días que no la visito. Doña Gertrudis te adora. Para ella eres casi un angelito. Si supiera de tus muchas aventuras amorosas... Parecidas a las tuyas. Lo que sucede es que como soy su único sobrino y ahijado, me supone mayores méritos de los que tengo. Voy a esperar a mi tía. ¿Me acompañas, Gaspar? No, Antonio. Tengo algunas cosas que hacer. Nos veremos mañana. ¿Donde siempre? Claro. Hasta mañana. Hasta mañana, Gaspar. Que te vaya bien con tu cusubé con canela. ¡Frutero!
Buenos días, doña Gertrudis. Buenos días, señor comandante. Señora, buenos días. Con permiso. Es el comandante de la guarnición. Español de pura cepa, pero casado con una criolla. La saludó con mucho respeto, madrina. Buenos días, doña Gertrudis. Oh, ¿cómo está usted, Reinaldo? Oh, permítame presentarle a mi ahijada, la señorita Rosario Guzmán. Mucho gusto, señorita. El gusto es mío, caballero. A los pies de ustedes. Es Reinaldo de Mendoza, sobrino del gobernador de la cabaña. Gertrudis. Julia, querida. Joaquín, qué alto. Primo. Con permiso. Oh, coronel Urquiza, señora, buenos días. A sus pies, doña Gertrudis. Buenos días. Señora marquesa. Señor Marqués. Buenos días, señora. Buenos días, señora. ¿Cómo está usted, señor coronel? Muy bien, muchas gracias. Señora, con permiso. Buenos días. Es el gobernador de la cabaña y su esposa. Tíos del joven que acabas de conocer, Reinaldo de Mendoza. Buenos días, tía Gertrudis. ¿Cómo está, Charito? Muy bien, Antonio, gracias. Antonio, esto sí es una verdadera sorpresa. Tú en la primera misa de la catedral. Vamos sin rodeos. ¿Quién es ella? Porque mi sobrino acostumbra levantarse a las 11 pasadas. ¿Has venido por alguna damisela? Qué suspicaz amaneció mi querida tía. Me levanté temprano con el único propósito de desayunar con ustedes. Por nuestra parte, nos complace mucho. ¿Verdad, Rosario? Sí, madrina. Antonio, hazle señas a Kiko para que se acerque. Ay, mi calesero es insoportable. Algún día de estos tendré que castigarlo, enviándolo fuera de La Habana. Kiko es un poco alocado, pero no es mal muchacho. ¡Kiko! Mande, niño Antonio. Kiko, trae rápidamente el carruaje y llévanos por la calle de los oficios. Mi ama, eso no va a poder ser. Esa calle está cerrada por un lado. Mataron a un hombre y la Guardia Civil está en Belene. Kiko, ¿qué fue lo que pasó en la calle de los oficios? Ah, por una casa de por allí mataron a un hombre llamado Aurelio. ¿Aurelio? Sí, así mi tico se llamaba el difunto. Ah, mire, Piloncio Sereno me dijo que ese tal Aurelio se le reviró a la justicia porque lo agarraron con unos papeles y se trancó en su casa. Y entonces la Guardia Civil lo agarraron y después lo mataron.
Kiko, ¿estás seguro que ese hombre se llamaba Aurelio? ¿Pero sobrino? ¿Y ese afán tuyo por saber tantos detalles? ¿Es que acaso conocías a ese malhechor? ¿Malhechor? Es de suponer, cuando la Guardia Civil lo perseguía. ¿Conocías tú a ese hombre? No, tía, no. Pura casualidad. La Habana está imposible. Ya no hay respeto alguno. Ni siquiera para la vida. Kiko, trae el carruaje. Y ve por donde tú quieras, pero llévanos pronto a casa. Sí, su merced. Sobrino, ¿nos acompaña? No, tía, gracias. Iré en mi coche. Vayan ustedes, tía. Quiero advertir a Kiko sobre el arreo de los caballos. Está bien. Te esperamos en el comedor. No demores, ¿eh? Kiko. Necesito que me digas todo lo que sabes sobre ese hombre llamado Aurelio que mató a la Guardia Civil. Se trata de salvar mi propia vida. ¡Alabado, niño Antonio! Yo nada más que sé lo que Piloncio me contó. ¿No te dijo si la Guardia Civil encontró los papeles que el hombre llevaba? Haz memoria, Kiko. Recuerda bien. Por esta cruz que yo no sé si le agarraron los papeles o si el difunto se lo llevó para el otro mundo. ¿Piloncio no te dijo en qué casa ocurrió todo eso? Sí, ¿cómo no? En la casa que está al lado del almacén de Pinillo. No cabe duda alguna. Es el pobre Aurelio. Mas usted lo conocía, niño Antonio. Mas luego me voy a enterar de más cosas. Y ahora cuando lo cuente en la cocina, la gente se quedará lela. Escucha aquí. Tú no sabes una sola palabra de todo este asunto. Ni puedes decirle a nadie lo que acabamos de hablar tú y yo. Ni siquiera a tu ama. A mi tía Gertrudis puedes hablarle de esto. Tienes que olvidarlo todo. Me pondré un candado en la boca. Que me muera, niño Antonio. Que me muera cuatro veces, que no abriré la boca para nada ni nada. Así lo espero. Ahora desengancha el caballo y guarda el carruaje. Sí, niño Antonio. Tomasa, avisa al caballero Antonio que el desayuno aguarda por él. Está en el zaguán. Sí, mi ama. Ya estoy aquí. Deben perdonarme si las hice esperar. Charito, ten la bondad de servirle a mi sobrino. Mi cocinera tiene la mejor mano de La Habana. ¿No desea antes alguna fruta, Antonio? Están muy dulces. ¿Son de Trinidad? No, gracias. Solamente una taza de leche. Gracias. Antonio, quiero que me ayudes en una tarea. Diga usted, tía. Ahora que Charito ha terminado sus estudios, es hora de ir pensando de su presentación en sociedad. Y que comience a relacionarse con nuestras amistades de La Habana. Recuerde usted, madrina, que mi padre prometió llevarme enseguida a nuestro ingenio. Tengo tantos deseos de ver a papá. Hace años que no lo veo. El ingenio queda muy lejos, allá en Trinidad. Y los caminos no son nada seguros. Además, en estos momentos, estoy segura que Esteban Guzmán debe estar muy ocupado con los trajines de la zafra.
Pero es que más que todo en este mundo quisiera estar con papá. ¿No le agradaría, antes de regresar a Trinidad, conocer un poco esta ilustre ciudad de San Cristóbal de La Habana? Prefiero estar con papá. Se hace viejo y me necesita. Yo cumplo lo que le prometí a tu padre. Mantenerte aquí a mi lado. Mientras Esteban no disponga lo contrario, no te enviaré a las Mercedes. A menos que no te agrade permanecer en esta casa, a mi lado. Madrina, no diga usted eso. De niña entré al colegio de monjas y desde entonces ha sido usted como una madre para mí. Pero es que tengo tantos deseos de estar con papá. Lo sé, Charito. Y te comprendo. También sé que tú eres la debilidad de Esteban Guzmán, su única hija. Pero debo cumplir lo que le prometí a tu padre. Tu presentación en sociedad. Tengo que irme ya. ¿Tan pronto? Lo lamento mucho, Charito, pero no me es posible quedarme. Hay ciertos asuntos que debo atender inmediatamente. Siendo así, no tenga usted pena, Antonio. Gracias, Charito. ¿Qué manera de tocar? Tomasa, ve a ver quién es. Tomasa se pinta sola para despachar a los vendedores y los intrusos. ¿Qué modo de llamar? ¿Quién podrá ser? ¿Algún rufián que bebió más de la cuenta? ¿O algún chiquillo del arroyo que quiera hacer rabiar al viejo esclavo que cuida esa guan? Con el permiso de ustedes, me retiro. Mañana vendré sin falta. ¡Ay, mi ama! ¿Tomasa? ¡Mi ama! ¡Ave María Purísima! ¿Qué pasa? ¡Ay, su merced! Ahí está la Guardia Civil. ¿Eh? Viene buscando al niño Antonio. Si es a mí a quien buscan, iré a recibirlos. Y usted, tía, no se impresione. No será nada de importancia. Espera. Seré yo quien reciba a la Guardia Civil. Esta es mi casa. Y desde que murió mi esposo, lo que a mi puerta llegue soy yo quien deba atenderlo. Quédate aquí con Charito. Tomasa, ven conmigo. Sí, mi ama. No puedo evitarlo. Tengo miedo. ¿Qué puede querer la Guardia Civil? ¿Qué ha hecho usted, Antonio? ¿De qué le acusan? Cálmese, Charito. No se deje impresionar. Todo pasará. Seguramente se trata de algo sin mayor importancia. ¿Usted dirá? Nada más queremos saber si aquí se encuentra don Antonio Fresneda. El caballero, don Antonio Fresneda, no vive aquí. Esta es la casa de doña Gertrudis de Sandoval y Santa Cruz. Sabemos que ese caballero entró aquí. Hágalo venir, señora. ¿Órdenes son órdenes? Yo no recibo órdenes. Siempre acostumbro a darlas. Traemos orden de arresto contra don Antonio. Mi comandante no dice dos veces la misma cosa. Y hay un muerto por medio. Nosotros mismos sacamos al difunto de la casa de la calle de los Oficios. Bajo el techo de mi casa no se detiene a nadie. Y mucho menos cuando se trata de un miembro de la familia Sandoval.
Tienen que salir de aquí inmediatamente. Tengo que pedirle un favor, Yarito. Un favor que podría salvarle la vida a varias personas. Cualquier favor que usted me pida lo haré gustoso, Antonio. Mi vida sería poca cosa para pagarle lo que voy a pedirle. ¿De veras está dispuesta a ayudarme? Aunque de alguna forma pudiera comprometerla. Sí, Antonio. Dígame usted lo que debo hacer. Guarde este sobre. Ocúltelo. Y no diga a nadie que yo se lo entregué. Ni siquiera a mi tía Gertrudis. Tan pronto le sea posible, hoy mismo, dígale a Kiko que debe entregarlo personalmente en la calle de Compostela. En la casa que está junto al paredón del yerbero. Tenga mucho cuidado que no la vean ni la descubran. Sí, Antonio. ¿Y por quién debe preguntar Kiko en la casa de Compostela? Por nadie en particular. Que entregue el sobre a quien salga a la puerta. Nada se me olvidará. Lo haré todo como usted lo ha dicho. Gracias, Charito. Nunca olvidaré este gesto suyo. Mientras viva, le estaré agradecido. Ya he dicho que deben salir de aquí inmediatamente. De lo contrario, les haré sacar por mis esclavos. Doña Gertrudis, o su señor sobrino, sale de donde está escondido, o acá mi pareja y yo lo sacaremos a viva fuerza. ¡Basta ya de amenazas! Yo soy Antonio Fresneda. ¿Qué quiere de mí? Venimos por usted. Debe acompañarnos a la comandancia. No, Antonio, no. No permitiré que salgas de esta casa. Con orden o sin ella, no debes acompañarnos. Pía, yo opino de otro modo. Me presentaré a la comandancia para aclarar este lamentable asunto. Señores, estoy a su disposición. Bien, pues andando. Buenos días, señora. Lo llevaron preso. ¿Por qué permitió que lo detuvieran, madrina? Antonio así lo quiso. No pude convencerlo. Pero juro que quien sea culpable lo habrá de pagar. Tengo las mejores relaciones con el comandante de la Plaza de La Habana. Y si no bastara, acudiré personalmente al gobernador general. ¿Y pudo saber de qué le acuso? Los guardias dijeron algo. Algo hablaron. Algo entendí. Mencionaron al difunto de la calle de los oficios. Charito, ¿qué te habló Antonio cuando quedaron solos? Nada, madrina. Fue muy amable conmigo. Me consoló, me tranquilizó. Después se despidió y bajó. Tomasa.
Ahora haré lo que es mi deber. Poner las cosas en su sitio. Ningún militar puede ultrajar mi casa sin que yo haga valer mis apellidos y mis derechos. Mande su merced. Tomasa, dile a Kiko que prepare inmediatamente el quitrín. Que lo condicione de nuevo. Después, ve para mi alcoba. Allí me ayudarás a vestir. Sí, mi ama. Voy a visitar al comandante de la guarnición de La Habana. Pero antes, veré al capitán general. No hay negro que tenga don, oye, ni blanco que no lo tenga. Y yo que me llamo Kiko, no tengo ni una moneda. No hay negro que tenga don, oye, ni blanco que no lo tenga. Y yo que me llamo Kiko, no tengo ni una moneda. Kiko. Mande, niña Rosario. Tengo un encargo para ti del caballero Antonio. Debes entregar esta carta en la calle de Compostela. En la casa que está junto al paredón del yerbero. ¿Sabes dónde es? Sí, niña Rosario. Juntico a la bodega de Toribio el Gallego. Entregas la carta a la primera persona que te salga a la puerta. Y no debes decir nada de esto a nadie. Ni siquiera a tu ama, mi madrina. Porque si lo haces, el caballero Antonio te castigará. ¡No solavaya, niña Rosario! Estése tranquila, que a Naiden se lo diré. Está bien. En cuanto entregues la carta, me avisas. ¿Mm? ¿Qué enredillo se traen, niño Antonio y niña Charito? Tiene que ser una cosa muy grande, muy grande. Vámonos, Kiko. Al palacio del gobernador. ¡Aviva el caballo! Trata de ir por calles poco concurridas. Sí, su merced. Calesero de La Habana. Sí. Espérame aquí, sin que se te ocurra irte a gandulear. Sí, su merced. Algo raro está pasando aquí. Rápido. Sí, mi ama. Volandito. Ya lo sé. Aguarda aquí, sin moverte para nada, ¿eh? Me quedaré tieso sin menear los ojos. Procura no olvidarlo, que te conozco.
excelentísimo capitán general me comunica que usted tiene necesidad de entrevistarse conmigo. Es un honor para mí tener la oportunidad de servirla en algo, doña Gertrudis. Dígame de qué asunto se trata. Se trata, señor comandante, de la detención de mi sobrino Antonio Fresneda y Sandoval, ocurrida esta misma mañana en mi propia casa. ¿Y por orden suya? Es cierto. Yo mismo di esa orden y se cumplió. Pero tenía mis motivos. Su señor sobrino aparece comprometido en cierto suceso ocurrido en una casa de la calle de los Oficios. Jamás mi sobrino Antonio sería capaz de cometer delito semejante. ¿Asegura usted acaso que mi sobrino sostiene relaciones con esa gentuza? Doña Gertrudis, el hombre muerto por la Guardia Civil en la casa de la calle de los Oficios era un peligroso conspirador. ¿Conspirador? Hay una persona que asegura haber visto en varias ocasiones a su señor sobrino dirigirse a esa casa donde ocurrió el hecho con la muerte del cabecilla traidor. Hasta que no se aclaren todos los detalles, su señor sobrino tendrá que someterse a esta penosa investigación que soy yo el primero en lamentar. Nada puedo prometerle por ahora. Vine en la seguridad de que usted dispondría inmediatamente la libertad de mi sobrino. Lo lamento muchísimo, doña Gertrudis, pero eso no me es posible. Sin embargo, dispondré que su señor sobrino goce de las máximas atenciones mientras dure esta penosa investigación. Nada le pasará en cuanto a su seguridad personal. Y abrigo la esperanza de que todo sea un malentendido. Esperaré bien segura de que mi sobrino es inocente de las acusaciones que le han hecho. Haré presente al excelentísimo capitán general de sus buenos oficios en este caso. Hasta más ver. A sus pies, señora. Nos vamos a casa. Thank you.
Charito, ¿qué ocurre? ¿Qué haces aquí? Nada, madrina. Aguardándola para conocer el resultado de sus gestiones. Creo que podemos estar tranquilas. Antonio regresará de un momento a otro. ¿Y puedo conocer de qué se le acusa? Vaguedades. No pude hablar mucho con el comandante. Te noto muy nerviosa, Charito. No puedo dejar de pensar en la detención de Antonio. No soporto la idea de saberlo en la cárcel. Ya verás que todo saldrá bien. Tienes que levantar ese ánimo. Estás muy impresionada. Ahora solo nos queda esperar y confiar. De otro modo, nada se resuelve y perdemos la salud. Quisiera salir a la calle, caminar, agotarme, para luego dormir de un tirón. Solamente despertar cuando todo esto se haya resuelto. Algo te pasa que no quieres decirme. Tu actitud no es normal. Te vence la inquietud, el miedo. Algo me ocultas de Antonio. ¿Qué secreto me estás ocultando? Nada, madrina. Le aseguro que nada le oculto. ¿Está bien? Voy a tomar una taza de café bien fuerte. Ten la bondad de decirle a Tomasa que la lleve a mi alcoba. Sí, madrina. De niña Charito. ¿Entregaste la carta que te di? No he podido, niña. Todo el santo día la doña me ha tenido en jaque. Niña, ¿usted no cree que podríamos entregarla mañana? No, Kiko, no. El caballero Antonio dijo que tenía que ser hoy mismo. Demasiado has tardado ya. Sí, pero mire cómo está el día. Está haciendo mucho viento. Con viento o sin viento, corre a llevar la carta a la casa de Compostela. No puedo creer que tengas miedo. ¿Miedo yo? Yo soy negro guapo del barrio San Juan de Dios. Entonces corre y entrega la carta. Cuando regreses, cruza el patio frente a mi dormitorio. Yo te estaré aguardando detrás del postigo. ¿Entiendes? Sí, niña. Así lo haré. Ave María Purísima. Charito, ¿no has probado la cena? No tengo deseos, madrina. Tomasa. Sí. Puedes retirarte a descansar. No te necesito más. Hasta mañana, su merced. Que descanse, niña Charo.
Hasta mañana, Tomás. Tengo la impresión de que algo está ocurriendo a espaldas mías. Insisto en que te noto demasiado alterada, Charito. No puedo más con mis nervios. ¿Está bien? No pretendo mortificarte. Ni tampoco te forzaré a que me digas qué es lo que está ocurriendo. Te pareces tanto a tu madre. Que Dios la tenga en la gloria. Usted la trató mucho, madrina. No mucho. Esteban se casó fuera de La Habana, por la vuelta abajo. En aquella época, mi familia residía en una de las fincas de Bejucal. Durante los años de matrimonio de Esteban, no los vi. Un día, tu padre se apareció contigo. Tu madre ya no era de este mundo. Murió muy joven. Tu padre la adoraba. Yo solo recuerdo el rostro de mi madre. Era muy bonita. Siempre la recuerdo entre las flores y los árboles del patio. Vestida de claro, con encajes en el cuello. Quiso Esteban. Que nunca pretendió casarse de nuevo. A pesar de ser un hombre rico y apuesto. Prefirió dejar que su única hermana, tu tía Teresa, se ocupara de los menesteres de aquel solitario hogar. Tía Teresa y mamá no se llevaban bien. Lo sé porque las pocas veces que me atreví a preguntar sobre ella, mi tía me mandó a callar, molesta con mis palabras. No te entristezcas, Charito. Piensa en las cosas buenas que te aguardan. Tienes un nombre conocido, respetado. Fortuna, belleza. Lo tienes todo para ser feliz. Muy pronto estarás de nuevo en Trinidad. Volverás a estar junto a tu padre. Ah, pero antes hay que pensar en la presentación en sociedad. Y ahora es hora de retirarnos a dormir. Ojalá el día de mañana
nos traiga la libertad de mi sobrino Antonio. Que Dios te bendiga, hija mía. Hasta mañana, madrina. Aquí en el banco. Estoy echando mucha sangre. Creo que me mataron. ¿No te puedes levantar? Ay, Dios, no me puedo levantar. Estoy echando mucha sangre. Ven, Kiko, yo te ayudaré. Ay. Muéstrame la herida. Ay, niña, mire, tengo toda la mano rara. Mira, y el brazo también, mire. Ay. Jesús, me valga. Si es una herida de apalmo. Alabao. Ay, alabao, niña. Ay. Aquí hay hilas. Yo te vendaré. Ay. Y Dios se lo pague, niña. Ya Mandinga no me llevará. Ay, niña, sí. Ay. Siéntate, Kiko. Ay. Cuéntamelo todo, Kiko. ¿Cómo fue que te hirieron? ¿Pudiste entregar la carta del caballero Antonio? Yo llegué a la calle Compostela y toqué en la casa. Y entonces me salió una visión y me jaló el sobre que yo tenía en la mano. Yo viré para atrás para venir para acá. Ay, niña. Y cuando pasé por la esquina, debajo del farol de la esquina, ay, me salieron 7 muertos para atajarme. ¡Negro, párate ahí! Y yo corre que te corre. Y los 7 muertos detrás de mí, y yo corre. Pero yo llegué primero a casa de mi ama, doña Gertrudis, y me metí así por el portillo de San Juan, así, psss, como un rayo. Ay, niña. Y ahí mis miticos se me encaramaron los 7 muertos así. Y cuando me tiraron contra el piso, me metieron un cuchillo que lo sentí clarito, mire. Ay, Kiko, tú siempre inventando cosas. Seguramente en tu miedo, al tirarte por el postigo, te enganchaste el brazo con algún clavo. Así tiene que haber sido. Bueno, ya estás vendado. Ahora vete para tu cuarto, que tengo que limpiar las manchas de sangre del piso. Ay. Pero ¿y las otras huellas de sangre? Seguramente en el patio y en el zaguán también las habrá. Antes de que cante el gallo, yo la limpiaré, niña. Yo siempre me levanto primero antes que toque la primera campana para el llamado de la primera misa. Está bien. Vete ahora. Kiko. Recuerda que no puedes decir ni una sola palabra de todo lo que ha sucedido. Ni de la carta del caballero Antonio que entregaste en la casa de la calle de Compostela.
A Naiden se lo diré, niña Charito. A Naiden. Cumplí mi promesa. La carta de Antonio fue entregada. Buenos días, le dé Dios su merced. Buenos te conceda también a ti, Tomasa. Está acabadito de colar y es café de los cafetales de los señores marqueses de Aguas Claras. Sí. Tomasa, avisa a Kiko que tenga listo inmediatamente el quitrín. Tengo el tiempo justo de llegar a la iglesia. ¿Mi ama irá sola o llevará a la niña Charito? Iré con Rosario. ¿Cómo? ¿Todavía entre sábanas? Vamos. No se puede perder un instante. Ya ha sonado la segunda llamada en San Francisco. No me siento bien, madrina. Tengo una jaqueca muy fuerte. Estás que quema. Puede ser un constipado. Pero si has dormido con el postigo abierto. Ay, qué locura. ¿Cómo no enfermar con semejante disparate? No lo advertí, madrina. ¿Y estas hilas en el suelo? ¿Quién ha necesitado hilas, Charito? Debí dejarlas caer al abrir la gaveta, madrina. Debiste tener más cuidado. Voy en busca de Tomasa para que te dé unas friegas. Tiene muy buena mano. Gracias, madrina. Abrígate y quédate en la cama. ¿Todo listo, Tomasa? Mi ama, Kiko no va a poder manejar el quitrín. ¿Qué sucede con Kiko? ¡Kiko! ¡Ay, ay,
Ay, mande, mi ama, mande. Puedes saberse qué te duele para que no puedas llevarme a misa. Ay, mi ama, mire, 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 que tengo un ala tumbada desde que cantó el gallo. Ay, es que este nuevo caballo es muy resabioso y necesita rienda dura. Mire, yo le dije a Nemesio, camarada, coge la rienda y lleva a misa a doña Gertrudis. ¡Ay, ay! Ay, cómo me duele, mi amita, mire, mire, es que tengo el brazo todo hinchado y la mano también. Jesús, tienes las vendas ensangrentadas. ¿Quién te puso esas hilas? ¿Quién te vendó el brazo? ¿Qué persona de mi casa te curó esa herida? Fui yo mismito, mi amita, yo mismito fui. Está bien. Ya sabrás después lo que te cuesta mentirme. Si no quieres dar explicaciones, la niña Rosario tendrá que darlas por ti. No te muevas de aquí. Rosario, no me iré de tu lado sin conocer el secreto que me ocultas. Tu padre depositó en mí toda su confianza y la he merecido durante todos estos años que has pasado en el colegio de las Madres Ursulinas. Nunca lo defraudé. Pero ahora... ahora compruebo que eres capaz de engañarme bajo mi propio techo. No hable así, madrina. Le aseguro que no he cometido falta alguna. ¿Qué es lo que me ocultas? Sí, Antonio. Dígame usted lo que debo hacer. Guarde este sobre. Ocúltelo. Y no diga a nadie que yo se lo entregué. Ni siquiera a mi tía Gertrudis. Por última vez. ¿Qué es lo que me ocultas? Nada, nada. 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 Nada, y descubro que entre Rosario Guzmán y uno de mis esclavos hay lazos que desconozco. Lazos que permiten que una señorita reciba en su propia alcoba a un negro calesero. Tuve que hacerlo, madrina. Kiko venía herido. Y no resultaba más lógico haber llamado a cualquiera de mis esclavos para que lo vendara. Si te decidiste a hacer algo tan censurable, es porque existen motivos ocultos que es preciso que yo conozca. Si tú no hablas, Kiko lo hará. Cuando lo azoten. En esta casa jamás se escuchó golpe de látigo, pero te aseguro que hoy se oirá. No, madrina. Kiko no tiene la culpa. La culpable fui yo. Kiko salió anoche para asistir a una fiesta. Llegó tarde. Se lanzó por el postigo y al hacerlo se enganchó el brazo con un clavo de los arreos.
Yo lo escuché quejarse y pedir auxilio. Por piedad, lo entré aquí a la habitación y lo vendé lo mejor que pude. No castigue a Kiko, madrina. Castígueme a mí. ¿Estás dispuesta a jurar que todo lo que has dicho es cierto? Jura por la Virgen que no has mentido. Charito, Charito. ¡Charito! ¡Tomasa! ¡Tomasa! ¡Ven, corre! ¡Mande, mi ama! ¡Ayúdame! ¡Charito se ha desmayado! Sí. ¡Llevémosla allí! ¡Ven! ¡Charito! ¡Trae las gotas pronto! Sí, su merced. ¡Charito! Hija, oh, oh Dios mío, Charito, Charito, toma, serénate, descansa. No hablaremos más de tu indiscreción. Pensaré que, llevada por tu buen corazón, cometiste el error de olvidar tus deberes sociales. Madrina, ¿y no va a castigar a Kiko? ¿No le dará azotes? Jamás ningún esclavo mío ha recibido castigo de látigo. Debo confesarte, Charito, que me siento arrepentida de mi dureza para contigo. Dejé llevar por un mal momento. Gracias, madrina. Gracias por perdonar a Kiko. Estás ya más fresca. Parece que la calentura va cediendo. Con licencia, mi ama. ¿Puedo darle una buena friega a la niña Charito? Sí. Y después, haz que tome una taza de caldo. Yo voy a descansar un rato. La misa quedará para mañana. Pronto estarás bien. Voy a prepararle la friega, niña Charo. Tomasa, ¿se ha sabido algo del caballero Antonio? No, niña. Todavía sigue en la comandancia. Con permiso, niña Charo. Antonio.
cuántos deseos tengo de verte. Tomasa, ¿cómo sigue Rosario? Igualitica que usted la dejó. Así mismito está, su mesé. Después de la friega y tomar un poquito de caldo, la niña se quedó dormida. Y usted, su mesé, ¿por qué no toma una poquita de leche o un tentempié? Desde esta mañana no toma ni agua. Te lo agradezco. Pero nada deseo. Ay, pensé que a estas horas mi sobrino ya estaría en libertad. El mal de Charito me ha impedido realizar otras gestiones. Ay, estos tiempos. Estos tiempos. Ya no se puede vivir en esta San Cristóbal de La Habana. Así mismitico es, su mesé. Que si patatín, que si patatán, todo anda revuelto. Paciencia nos dé Dios. ¡Tía! ¡Tía! ¡Antonio! ¡Tía! ¡Hijo! ¡Ave María Purísima, el niño Antonio! Vamos, tía, vamos. Es que va a recibirme con lágrimas. Es que es una alegría tan grande, Antonio, hijo. Creo que llego a tiempo para el almuerzo, ¿no? No faltaba más. Tomasa, ¿sí? Ocúpate que lo preparen todo. Que preparen los platos preferidos de mi sobrino. Sí, su mesé. Voy a armar tremendo revuelo. Ven, siéntate. ¿Cómo se resolvió todo? Una simple visita de cortesía a la comandancia, que ya terminó. Pero, ¿de qué te acusaron? ¿De qué? Majaderías de la Guardia Civil. Cosa muy distinta. Me aseguró el comandante de la plaza cuando lo visité. ¿Usted visitó al comandante? ¿Qué le dijo? Que eran cuestiones de política. Es lo más absurdo que se puede imaginar. ¿Cómo pensar que tú vas a estar mezclado en esas pugnas de facciosos? Supongo que ya todo quedará aclarado, ¿no? Sí, tía. Estoy en libertad. Ya sabía yo que era imposible que un miembro de nuestra familia estuviera implicado en tales andanzas. Ay. No sabes las horas de angustia que he pasado. Y para colmo, hoy tuve un gran disgusto. ¿Qué sucedió? Se trata de Rosario. Se atrevió a desobedecer mis órdenes. Charito. Anoche, Kiko llegó a las tantas de la noche herido. Rosario lo introdujo en su alcoba para curarlo. No puedo explicarme todavía cómo esa niña cometió semejante desatino. ¿Dónde está Charito? Quiero verla. Está indispuesta. Tuvo calenturas y se desmayó. ¿Y eso por qué? Rosario se desmayó cuando yo quise que jurara por la cruz que no me ocultaba algo más en relación con Kiko. Quiero verla, tía.
Si tanto te interesas por su salud, yo misma iré a informárselo personalmente. Vuelvo al instante. ¿Cómo? Rosario, ya estás levantada. ¿Te sientes mejor? Sí, madrina. Las sábanas me ahogaban. Sentí la necesidad de moverme. Aunque todavía estoy un poco débil. ¿Sabes quién acaba de llegar? Alguien a quien yo quiero mucho. ¿Antonio? Sí. Está interesado por tu salud y solicita verte. Mi sobrino siente un gran afecto por ti, Charito. Se conmovió profundamente cuando supo de tu enfermedad. Le diré que puede verte. ¿Tienes mi permiso para recibirlo aquí? Dios ha querido que todo haya salido bien. Por favor. Gracias. ¿Cómo se encuentra, Charito? Un poco mejor. Aunque todavía muy nerviosa. Si usted supiera el miedo que pasé. Sufrí mucho para cumplirle a usted mi palabra de guardar el secreto de la carta. Toda mi vida le estaré agradecido. No sabe de qué peligro me salvó a mí y a otros muchos cubanos. Todo se hizo como yo le indiqué, ¿verdad? Sí, Antonio. Kiko entregó la carta en la casa de la calle de Compostela ayer noche. No tengo palabras con que agradecerle su sacrificio, su lealtad. ¿Y usted, Antonio? ¿Ya no está en peligro? No se preocupe por mí, Charito. El asunto de la carta debemos olvidarlo. Algún día tal vez yo pueda explicarle todo, pero no por el momento. Prométame que nunca le revelará a nadie este secreto nuestro. Se lo prometo, Antonio. Nunca nadie sabrá por mí ni una sola palabra. Confío en usted. Mi único dolor es haberle tenido que mentir a mi madrina. Consuélese pensando que gracias a ese engaño otras personas recibieron tan gran beneficio y yo salvé la vida. Entonces bendigo todos mis sufrimientos. No sé cómo agradecerle lo que usted ha hecho por mí. No tiene nada que agradecerme, Antonio. Lo haría de nuevo si fuera necesario. Gracias.
Verá usted qué buenos amigos vamos a hacer. Si me lo permite, la acompañaré para mostrarle distintos lugares de La Habana que aún no conoce. Quiero que cuando regrese a Trinidad, guarde de mí un buen recuerdo. Sí. En la primera ocasión le prometo visitar las Mercedes. Tengo mucho interés en conocer el ingenio de su padre. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? Un poco débil. Entonces la dejo para que repose. Mañana volveré para saber de su salud y hacerle compañía. No se moleste por mí. Mejor será que no venga. A veces me paso varios días con esta pasión de ánimo. ¿De veras desea que no venga? Déjeme sola, por favor. No me siento bien. Adiós, Charito. Que usted se mejore. Como amiga. Perdóneme, niña Charo, pero hace una de día que la veo marchita y con los ojos más tristes que el luto de viuda. Suspiros que al aire vuelan, galán en poeta. Tomasa. En tratándose de amor, niña Charo, yo soy una maestra. Y como usted no necesita que le den consejo, a lo mejor tiene una amiga que sí los necesita. Tengo una amiga a la que quiero mucho, que está padeciendo mal de amores. Sería obra de caridad ayudarla. Cuente, niña, cuente toda la historia para poderle dar consejo. Principiemos por el galán. Es un hombre de cuna. O un surrupio de más o menos. Un caballero apuesto y distinguido. ¿Y su amiga es bonita? Creo que no es muy fea. Virtudes tiene y es hacendosa. La conocí en el colegio de las Madres Ursulinas. Se crió conmigo y durante unas vacaciones conoció al caballero. A la salida de la iglesia, él siempre encontraba un pretexto para guardarla. Y cuando descendía del quitrín, su mano apretaba la de ella de una forma que quería decir muchas cosas. Mil veces se le declaró con los ojos. La visitaba, la atendía de mil formas y maneras. Era amor. Un día el caballero le pidió que le guardara una carta misteriosa. Cuando volvió a verla, después de ella haber cumplido la misión, parecía que iba a abrazarla y a besarla, a declararle su amor. Pero de pronto, solamente le habló de amistad y de agradecimiento, como si no hubiera ocurrido nada de lo que te he contado. Mi amiga está loca de dolor. Solo piensa en él. Y para más, el caballero no ha vuelto y no ha mandado recado ni aviso alguno. ¿Qué tú piensas de todo esto, Tomasa? ¿Tú crees que haya otra mujer? Puede que sí, puede que no. Lo que hay es quedar con ello.
Y dígame una cosa, niña Charo. ¿Su amiga sabe coquetear? No. Creo que no. ¿Y emperejilarse? ¿Y mover el abanico? ¿Y poner los ojos con malicia? No sabe. Bueno, pues una de dos. O aprende, o se puede ir despidiendo del galán. Ay, niña Charo, ¿a quién le gusta una torta de casabe sin tasajo dentro? Bueno, ya sabe lo que le tiene que decir a su amiga. A ganarlo o a perderlo, pero peleándolo. Tomasa, ¿tú estarías dispuesta a enseñarme el arte de coquetear? ¿A usted, niña Charo? Bueno, tú me lo enseñas a mí y yo se lo enseño a mi amiga. Manos a la obra, niña. Le enseñaré mi secreto. Ay, un secreto que me ha valido para dejar un reguero de amores por donde quiera que paso. Eso sí, niña Charo, que mi ama no nos descubra. Descuida, Tomasa, no se enterará. Será en esta misma habitación y desde este momento. Comencemos con la primera lección. Coge el abanico. Ven, tápese los ojos. No, niña Charo, así. Ahora mire con malicia. ¿Y cómo se mira con malicia, Tomasa? Míreme. Más de media hora juntos y no ha pronunciado una sola palabra. Las cosas nos han salido muy bien. El pobre Aurelio tuvo un gran coraje dejándose matar antes de entregarse. Ahora nuestro grupo se ve libre de sospechas. Fue una suerte que la lista que tú tenías encima el día que te detuvieron pudieras enviarla a la casa de la calle de Compostela. Sabes, Gaspar, que la lista con los nombres tuvo un dulce guardián. ¿Una mujer entonces? Una mujer joven, dulce y tímida, que demostró tener un valor extraordinario. Hombre, pues, eso merece muchísimo más. Hasta una formal declaración de amor. Estoy enamorado, Gaspar. Y estoy casi seguro que ella también me quiere. Lo adivino por la manera de mirar, de hablar, por esos pequeños detalles que no pueden olvidarse. Pues cásate entonces y tan contentos. Olvidas que tenemos una misión que cumplir y que esa misión está sobre todas las cosas. A ninguno de nosotros nos pertenece ni la propia vida. Sí, es cierto. He sido culpable al hacerla concebir ilusiones con mis continuas visitas y atenciones. ¿Y si ella compartiera nuestros ideales? Es demasiado joven. Eso le traería incontables sufrimientos con su familia. Sería exponerla a la cárcel, a la persecución. Tengo que renunciar a ella. Haces bien. Haces bien, Antonio. Un conspirador debe saber afrontar los peligros a que se expone. ¿Puedo saber quién es ella? ¡Niño Antonio! ¡Caballero Antonio! ¡Adiós, Kiko! Buenos días, caballero. Buenos días. Buenos días, Kiko. ¿Cómo va ese brazo? Todavía me duele mucho, ¿sabes? Y es que los esclavos de su merced, doña Gertrudis, estamos arreglando las cosas para la fiesta de mañana.
limpiando las escaleras, los bronces y las arañas de cristal. ¿La fiesta de mañana? Sí, niño Antonio. Su merced, doña Gertrude, presenta en sociedad a la niña Charito. Ahora mismitico iba yo para su casa de usted a darle el recado que mi ama le manda. Dice mi ama que le extraña mucho el no verle por allá hace días y que necesita noticias suyas. Y además dice mi ama que esta noche es la fiesta de la niña Charito y que lo espera sin falta. ¿Entonces Charito está bien de salud? Bueno, la niña está en belenes de lucimiento y en arreglo y abanicado. Eso es señal de que está muy bien. ¿Has tenido que repartir muchas invitaciones? Oh, muchísimas. A marqueses, a marquesas, a duques, a duquesas, al señor gobernador de la cabaña, al señor comandante, al señor obispo y al coronel Urquiza, padre del niño Gaspar aquí presente. Kiko, transmítele mis gracias a doña Gertrudis y dile que mañana por la noche estaré sin falta en la fiesta de Charito. Ah, se lo diré, niño Gaspar. Bueno, tengo que marcharme porque si no, mi ama me regaña. Muy buenos días, caballeros. Buenos días. Buenos días. ¿Qué te pasa? ¿Estás asombrado? ¿Por qué? No es nada, Gaspar. Debo dejar terminados algunos papeles hoy mismo. Voy para la casa. A la tarde nos veremos. Yo voy a visitar a mi sastre y daré una vuelta por la plaza de San Juan de Dios. Hasta luego, Antonio. A la horchata, Tomasa. Que le aproveche, niña Charo. Ahora se recuesta un rato para que esta noche esté fresca para el baile. Así tendrá sus nervios tranquilitos para cuando se ponga sus galas. Me siento bien, Tomasa. Se acuesta, se refresca. Y así verá cómo esta noche conquista el corazón del caballero que la trae en trajines. ¿Cómo tú sabes, Tomasa? Ay, niña Charo, el amor yo lo huelo a 10 luego a lo menos. Y la bonita pareja que harían usted y el niño Antonio. Ay, Tomasa, estoy sufriendo mucho. Dime que sí, anda. Dime que sí, que me querrá de nuevo. Las cartas las tiene usted en su mano, niña Charo. Lo que tiene que usarlas como yo se las enseñé. Pienso que no sabré manejarme como es debido. Pero trataré de hacer todo lo que tú me has enseñado. Y no se olvide, niña, de poner los ojos un poquito tristes. Esconder la cara detrás del abanico. Dejar caer el pañuelo. Hacerse la mosquita muerta cuando el caballero le toque la mano. Ya verá, Galán rendió a sus pies. Bueno, niña, está bueno ya de palique. Y vamos para que duerma la siesta. Cerrar la ventana porque el sol está muy fuerte. Kiko,
Mucho cuidado. No vayas a dejar caer alguno de los paquetes, ¿eh? Sí, mi ama. Tomasa, Micaela, Magdalena, todas, todas, vengan pronto. Ya vamos, merced, ya vamos. Chico, apúrate con los paquetes. Ustedes, vayan tomando los encargos, cuidado, que son muy delicados. Y súbanlos a la galería. Con cuidado, ahí va el abanico. Aquí está, cuidado. Acá. Tú, lleva el resto. Kiko, después que guardes el carruaje, limpia bien los bronces del llamador. Quiero que reluzcan, ¿eh? Ay, arrepare, mi ama, que tengo un brazo tumbado. Mimi, mi. Ay, Dios, no podré limpiar los hierros, se me caerá el brazo. Mimi, mi. Lo que a ti te duele bien, que lo sé yo. Ay. Y también conozco la medicina para curarte ese dolor en un decir Jesús. Así que cumple mis órdenes, ¿eh? Sí, 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 súmese. ¿Y Charito? La niña se recostó un ratico, súmese. Ya la modista le terminó todo lo que le estaba haciendo. Ay, la niña se verá preciosa con tanta cosa linda. Ay, yo he dado más vueltas que un molinillo. Jesús, qué sofocación en esos dichosos almacenes. Cuantito usted ordenó, todo se cumplió. Y su merced por fin consiguió el abanico y los mitones de encaje. Así, lo hallé todo de mi entero gusto. Vienen en los paquetes. Bueno, vamos, anda. Sí. ¿Y Arturis? ¡Antonio! ¿Qué te trae por aquí? Buenas tardes. No te esperaba hasta la noche. Tomasa, lleva esto a mi alcoba. Sí, su merced. Ven, vamos a sentarnos. ¡Qué delicia! Aquí corre fresco. ¿Y bien, Antonio? ¿Qué te trae por aquí? He venido a decirle, tía, que no podré asistir al baile de esta noche. No es posible. Tengo un compromiso anterior que no puedo deshacer. Le suplico me disculpe, tía. Te noto muy cambiado de un tiempo a la fecha. ¿No preguntas por Charito? Ahora pensaba hacerlo. Déjame decirte que fuiste muy poco atento con ella. La dejaste indispuesta. Y ni siquiera a través de tus esclavos te interesaste por ella. Esta noche es la presentación en sociedad de mi ahijada. Y tú, mi único sobrino, es el indicado para atenderla y guiarla en estos primeros pasos. Le repito que me es imposible venir. Si prestas atención, oirás algo que te hará cambiar de pensamiento. A menos que tengas en poca estima esta casa y su prestigio. Tía Gertrudis. ¿No te ha llamado la atención mi decisión de abrir nuevamente mis salones para una gran fiesta como la de esta noche? En esta casa, desde que mi esposo murió, no se siente rumor de fiesta. Creí que algo te alcanzaría. No entiendo. Pregúntate si no crees necesario que Gertrudis de Santoval y Santa Cruz trate de desvanecer ciertas sospechas de tipo político que recaen sobre su más cercano y querido pariente. Y que se aproveche la ocasión de esta fiesta para presentar a Rosario Guzmán. ¿Quiere decir que realmente
¿Esta fiesta la ofreces por causa mía y por mí? Sí. Quiero que mis relaciones con rango oficial comprueben que no hay motivos para sospechar de ti. Esta fiesta será el mejor modo de defenderte de las acusaciones que pesan sobre ti de conspirar contra España. Si vienes esta noche a esta casa, si te ven a mi lado, recibiendo y atendiendo a las autoridades, estoy segura que todas las dudas se desvanecerán. No habrá más comentarios sobre tu persona. Y yo, yo quedaré tranquila. Piensa que lo que ocurrió una vez puede volver a ocurrir. Si de veras me quieres y respetas, vendrás esta noche. No lo digo como una orden. Te estoy suplicando, Antonio. No puedes negarte. Ayúdame, hijo. Está bien, tía. Vendré esta noche. Y algún día quizás sepa usted el sacrificio que debo hacer para complacerla. Encantadora amiga. La condesita de Campo Alegre. Mi ahijada Charito. Encantada. Me gusta a ti. Señora. El gobernador de la cabaña, su señora esposa. Tíos de nuestro muy querido amigo, el señor Reinaldo de Mendoza. Encantada, gobernador. A sus pies, señorita. Mucho gusto. Es un placer verla de nuevo. Muchas gracias, Reinaldo. Buenas noches, doña Gertrudis. Buenas noches, señora. Buenas noches, doña Gertrudis. Buenas noches. El señor comandante de la Plaza de La Habana, su esposa, mi ahijada, Charita. A su pie, señorita. Encantada, comandante. La más bella damita de San Cristóbal. Mi casa se honra con su presencia. Los marqueses de Aguas Claras. Mi ahijada, la señorita Rosario Guzmán. El gusto es nuestro. Gaspar. Doña Gertrudis, Rosario, buenas noches. Le presento a mis padres y a mi hermana. Mucho gusto. El coronel Francisco Urquiza, para servir a tan hermosa niña. Muy honrada, coronel. ¡Julia!
Gloria querida. Gertrudis. Qué linda estás. Muchas gracias. Mi esposo Fernando. Mi hijo Joaquín. Mucho gusto, Charito. Encantada. Es un honor para mí tenerle bajo mi techo, ilustrísima. Muy buenas noches, doña Gertrudis. Rosarito no podía faltar a su fiesta. Muchas gracias, monseñor. Ilustrísima, ¿me concedería el honor de acompañarme? Con mucho gusto, mi señora doña Gertrudis. ¿Me permite ofrecerle mi brazo? Encantada de tener por compañero a tan distinguido galán. ¿Bailamos? Si usted así lo desea. Sentirse orgullosa de la impresión que ha causado. Todos los hombres la admiran, hasta el señor obispo. ¿Y qué tengo yo que otras no tengan? ¿Puedo hacerle una confesión? Lo escucho, caballero. No parece la misma Charito de siempre. Dicen que las mujeres somos muy volubles, muy variables. Sí. Así es. Señor Fresneda, con su permiso. ¿Usted lo tiene? ¿Me permite bailar la siguiente pieza con Charito? Por supuesto. Aprovecharé para saludar a la condesa de Campo Alegre. Charito. Nunca pude sospechar que el colegio de las Madres Ursulinas guardara algo tan precioso como usted, Charito. ¿Usted cree? Yo no pienso así. Fíjese en la condesita de Campo Alegre, la que está hablando ahora con el señor Fresneda. ¿Usted sabe si ellos...? No. No lo sé. Aunque bien pudiera ser. Antonio Fresneda tiene fama de galán y enamorado. Aunque últimamente el sobrino de doña Gertrudis está bastante interesado en sus estudios y en otras actividades. ¿Otras actividades? Pero ya se sabrá a su debido tiempo, a no ser que alguien le aconseje. Lo que sí llama la atención es que esta casa se haya abierto precisamente después de los acontecimientos tan desagradables donde Antonio se vio envuelto. No lo comprendo, señor de Mendoza. ¿Tendría usted la bondad de explicarme? Olvide mis palabras. Simples chanzas de sabor. Bailamos. Con mucho gusto. Thank you.
este ambiente. No sabes el esfuerzo que necesito hacer para no marcharme. Doña Gertrudis tiene magníficas relaciones oficiales. Tan buenas como las de mi propia casa. Lo que he tenido que escuchar de labios de criollos sometidos y todavía tener que sonreír asintiendo. Otra cosa sería un disparate. Tu detención ha despertado muchas sospechas entre esos españolizantes. Rosario, parece otra persona. Reinaldo de Mendoza no se separa de ella. Reinaldo de Mendoza, el enemigo jurado de los grupos cubanos de San Carlos, el sobrino del gobernador de la cabaña. Necesito hablar a solas con Charito. Quiero saber si realmente es tan frívola y tan coqueta como ella aparenta. ¿No habías renunciado a ella? ¿Y acaso no la quiero? ¿A qué negártelo si eres mi mejor amigo? Anda de una vez. Ve junto a Charito. Yo iré a dar careta a los partidarios de la península. ¿Quién sabe si sorprenda alguna buena confidencia? ¿Me permiten una palabra? ¿Usted es dueño? Charito, necesito hablarle. ¿Puede acompañarme? La señorita Guzmán me comprometió la siguiente pieza. ¿Y supone usted que yo deba darle explicaciones para que ella me acompañe? No, no he dicho tanto. De sobra sé que a usted arrestos no le faltan. Y desde luego no estoy haciendo alusión alguna a su reciente detención, sino a su reconocida valentía. Señor de Mendoza, agradezca que se encuentre en esta casa como invitado. De no ser así, mi réplica a su impertinencia no se haría esperar. Caballeros, por favor. No se preocupe, Charito. Corren tiempos tormentosos. Sobre todo entre los estudiantes de Derecho de San Carlos. Si los conozco yo muy bien a casi todos. Los estudiantes de Derecho de San Carlos sabemos que para averiguar vidas ajenas no tiene usted igual. ¿Me acusa de espía por una casualidad? No creo en la casualidad. Señores, por favor. Se han olvidado que están en mi fiesta. Mil perdones, Rosario. No fue mi deseo provocar una polémica con el sobrino de doña Gertrudis. Beso a usted los pies. Señor de Mendoza, por favor. Charito, no lo llame. No lo merece. Ese cobarde que se vale del lugar y la ocasión para insinuar malicia contra mi persona. En otro lugar cualquiera, Reinaldo de Mendoza no se hubiera atrevido a tanto. El señor de Mendoza se disgustó porque usted interrumpió nuestra conversación. ¿Acaso interrumpió un galanteo? Siendo yo soltera y sin compromiso, bien puedo aceptar un galanteo. ¿Me convida a bailar? Vamos. Thank you.
pensé mal? No, en lo absoluto. Me dijo que necesitaba hablar. ¿De qué se trata? No quiero ocultarle la verdad de lo que siento. No entiendo esa forma que usted usa por primera vez ante mí. Le ruego que me diga lo que pretende con todo esto. Usted ha cambiado radicalmente. Su atavío, sus movimientos, su modo de sonreír, de abanicarse, son falsos. ¿Qué tiene usted que decir en contra de mis atavíos? Esos hombros desnudos, esas joyas ostentosas. ¿Dónde está su modestia, su ingenuidad, su frescura? ¿De veras siente lo que ahora aparenta? Antonio. ¿Fue feliz al lado de Reinaldo de Mendoza? ¿Por qué me lo pregunta? Por nada. Reinaldo de Mendoza es un joven apuesto, galante, caballeroso. Me siento muy bien con todo lo que me rodea. Pensé que no le complacería este ambiente, ni galán como Reinaldo. Por lo visto me equivoqué. Pienso asistir a muchas fiestas como estas antes de regresar a las Mercedes. Y que Gaspar, Reinaldo y usted sean mis galantes caballeros. ¿Puedo contar con usted? ¿Por qué me mira tan duramente, Antonio? Ya sé lo que deseaba saber. A su edad todas las mujeres tienen algo de mariposa. Trapos, joyas, diversiones como único ideal. Antonio. No sé cómo explicarle. Nada tiene que explicarme, señorita Guzmán. Por lo demás, le agradeceré siempre el favor que ha recibido usted. No quiero molestarla más. Con su permiso. Te he buscado por todo el salón. Luego te explicaré. Hay que lograr por todos los medios que el señor de Mendoza no abandone el baile. Así que hay que festejarlo. Ven. Pero, madrina, no repliques y obedéceme. Ven. Ilustrísima. Sí. ¿Me permite solicitar la atención del señor de Mendoza unos instantes tan solo? Con su permiso. Diga usted, doña Gertrudis. Reinaldo, mi ahijada solicita pareja. El señor de Mendoza pretende dejarnos cuando apenas ha comenzado el baile. Estoy segura de que Charito lo disuadirá. Les dejo. Tengo que atender a los condes de Fernandina que acaban de llegar. ¿Serviría de algo si yo les rogara que no abandonara la fiesta? Es la primera gracia que pido en mi fiesta. Me siento muy honrado y muy feliz con su invitación. Pensaba que Antonio Fresneda era el galán de su preferencia. No hay tal. Puedo asegurárselo. El señor Fresneda es como de la familia. Sobrino de mi madrina. Le aseguro que soy aún más feliz. Estar a su lado es la dicha más grande que pueda tener. Bailamos. Cálmate, Antonio. Estás muy alterado.
Una vez más, el desengaño lleva nombre de mujer. Rosario no es como yo pensaba. Mira que dejarse garantizar por ese hombre. No hay mujer que lo desaire. Es sobrino del gobernador de la cabaña y cuñado del general Infiesta. Esta noche le demostré a ese petimetre que me importa un comino su posición política. Eso no dice mucho en tu favor. Por encima de todo debe estar la causa que defendemos. Reinaldo de Mendoza es un rival muy peligroso. No tiene escrúpulos. Es un cobarde, taimado, delator. Pero muy astuto. Es un miserable soplón servidor de España. Ha vuelto a bailar con Rosario. ¿Quién puede evitar un flechazo ante una mujer tan hermosa? Lo hace para provocarme y no lo permitiré. Lo separaré de Rosario. De aquí no te mueves. No puedes hacer una imprudencia llevado por los celos. No son celos. Sí lo son. Aunque te duela confesarlo, coqueta o no, estás enamorado de Charito. No tienes derecho a retenerme. Suéltame. Me sobran los derechos. Nos unen lazos más fuertes que la sangre y la amistad. La causa revolucionaria. Vamos a despedirnos de tu tía. Y después te acompañaré hasta tu casa. No es necesario, Gaspar. Tuve un mal momento. Te aseguro que sabré controlarme. Sabré arrancarme el amor que siento por Charito. Regresemos al salón de baile. Hay muchas habaneras hermosas, deseosas de bailar con nosotros. Vamos. Rendida. Acabo de despedir al último de los invitados. No te veo feliz. Y debieras estarlo. La fiesta fue un éxito absoluto. Todo el mundo se hacía lengua de tu lucimiento. ¿Supiste comportarte a la perfección?
a la altura de tus deberes sociales. La marquesa de Aguas Claras se negaba a creer que era la primera vez que vistieras de baile. Le escribiré a tu tía Teresa y a Esteban para que se sientan felices de ti. Fue una fiesta maravillosa, madrina. Gracias. Muchas gracias. Todas las jóvenes de la aristocracia habanera deben sentir envidia. ¿Por qué? Reinaldo de Mendoza no pudo disimular la impresión que le causaste. Solo tenía ojos para ti. El sobrino del gobernador de la cabaña es el soltero más codiciado en esta ciudad. Por su fortuna y su posición política. ¿Da su venia a su mesé? ¿Qué quieres, Tomasa? Vengo a quitarle las galas a la niña Charito. Puedes hacerlo mientras conversamos. ¿Ya los criados están recogiéndolo todo? Sí, mi ama. Los manteles, los cristales, la plata, poniendo los muebles en su sitio. Están cerrando las puertas y las ventanas y limpiando los salones. Así es como tiene que ser. Te decía, Charito, que Reinaldo de Mendoza quedó muy impresionado contigo. Cuando se despedía, solicitó mi permiso para venir a visitarte. ¿Visitarme? Le dije que podía hacerlo cuando lo deseara. Que en esta casa sería siempre muy bien recibido. Mis relaciones con el señor de Mendoza resultan altamente beneficiosas para esta casa. No me agrada Reinaldo, madrina. Hay algo en él que rechazo. Solo te pido que no lo desaires. Que lo trates con amabilidad. Algún día comprenderás el motivo de mi súplica. Me evitarás muchas lágrimas si lo tratas como a un amigo. Nada más. En ese caso, sí, madrina. Voy a retirarme a mi alcoba. Estoy muerta de cansancio. Tomasa. Sí, mi ama. Si ya terminaste con Charito, ven a ayudarme. Sí, su mesé. Hasta mañana, mi ahijada. Hasta mañana, madrina. Si Dios quiere. Ven, Tomasa. Sí, su mesé. ¿Qué final tan distinto ha tenido mi fiesta? Pensé que iba a ganar el amor de Antonio. Y lo perdí. Para siempre.
yo soy negro pobre, todo el mundo me llama Kiko. Cuando yo tenga dinero, me llamarán Don Francisco. A ver, abra, bebo, papá. La, 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 la. ¿Está listo el carruaje? Sí, cada hierro del quitrín tiene lumbre. Y fíjese en los arreos, les di tanto brillo que se quejaron. Me dijeron, calecero, está bueno ya. Y yo le respondí, en todavía, que el quitrín de doña Gertrude de Sandoval y Santa Cruz tiene que ser el más bonito de San Cristóbal de La Habana. Anda, Kiko, anda, que ya nos vamos. ¿Y a dónde vamos? ¿Al Paseo de Tacón, a la Alameda o al Prado? ¿A dónde prefieres ir, Charito? Al Prado. Dicen que se anima muchísimo. ¡Uy, un remolino de carruajes y jinetes! Los jóvenes se lucen ante las damiselas, paseándose en los caballos. Por cierto, muy temprano en la mañana, le envié un recado a Antonio, citándolo para que nos acompañara. Y estas son las santas horas que mi señor sobrino no se ha aparecido. Por mí no moleste más al señor Fresneda. Debe estar muy ocupado en sus galanteos. Mi sobrino ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte. ¿Kiko? Sí, mi ama. Nos vamos al Prado. Volandito. ¿Parece que pare aquí, su merced? Sí, es un buen sitio para estirar las piernas. Ay, el Prado está que es una locura. Un río revuelto de carruajes y jinetes. Doña Gertrudis. ¡Qué sorpresa tan agradable, señor de Mendoza! ¿Charito? ¿Cómo está, Reinaldo? Muy bien, gracias. ¿Ha causado usted sensación en el paseo? Me halaga demasiado. Usted se merece mucho más. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Seguramente algún alboroto de los enemigos del gobierno. Antonio de Fresneda. No me sorprende de nada verlo en el medio del barrio. Su sobrino, doña Gertrudis, va ganando fama de levantisco. ¿Por qué piensa usted eso? Ideas mías. Ideas mías. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. No esperaba encontrarte aquí. Me quedé aguardando por tu visita. Tuve un asunto muy urgente que resolver. Además, la señorita Guzmán de seguro no se ha molestado por mi poca atención. Tiene la suerte de que el señor de Mendoza
le dedique su tiempo. Y por fin, ¿a qué se debía tanto alboroto? Yo estoy convencido de que Antonio podrá explicarlo. Debe estar mejor enterado. ¿Le cedo la palabra? No sé de qué alboroto habla. ¿Para qué andar en averiguaciones de asuntos que no nos interesan? No tengo la menor duda, doña Gertrudis, que el escándalo de hace unos momentos está relacionado con la ola de conspiraciones que azota la isla. ¿Y por qué tengo yo que estar enterado de esas rebeldías de los patriotas cubanos? ¿Patriotas? Conspiradores, Antonio. Malos cubanos que intentan una estúpida aventura separatista de España, a la cual debemos ser fieles todos los nacidos en esta tierra. ¿Y quién le ha dicho a usted que todos los nacidos en esta tierra merecen llamarse cubanos? Cuidado, Antonio. Cuidado. Si no fueran oídos amigos, los que lo escuchan, podría pensarse que era usted uno de esos desarrapados que corría delante de la Guardia Civil. Vaya idea peregrina. Es para reírse. Por favor, basta de discusión. Nada de política. Charito y yo hemos salido a pasar un buen rato. Pero lamentablemente debemos ya regresar a casa. Estamos muy agradecidos por su compañía. Antonio, ¿nos acompañas? Lo siento, tía, pero tengo que hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Charito, ¿podría visitarla esta noche? Por supuesto, Reinaldo. Gracias por su gentileza. Hasta la noche. Doña Gertrudis, mi respeto. Hasta la noche, Reinaldo. ¿Kiko? Sí, su merced. Nos vamos a casa. ¡Arrea, Kiko! Sí, su merced. Muchas gracias. Delicioso café. Café de Trinidad. Mi tierra. Retírate, Magdalena. Sí, mi ama. Doña Gertrudis se disculpa con usted, pero está atendiendo con el padre Celestino ciertos asuntos relacionados con la parroquia. Y yo me alegro de que nos quedemos a solas. Charito, si voy a hablarle de ciertas cosas, es movido por el profundo interés que ha despertado usted en mí. No, por favor, no se sienta turbada. ¿Qué hombre puede conocerla sin amarla? Usted, como siempre, con sus exageradas galanterías. Usted se lo merece. Considero, Charito, que debe estar usted al tanto de la situación antes de que se produzca un daño irreparable. ¿Me asusta usted? Le aseguro que a cada minuto que pasa, todo se hace más grave.
Charito, ¿qué lazos la unen a usted, a esta casa y a esta familia? Los más íntimos. Esta es como mi casa. Doña Gertrudis es mi madrina. Desde que vine para La Habana a estudiar en el convento de las Madres Ursulinas, mi madrina ha sido para mí como una verdadera madre. Tengo entendido que es usted huérfano de madre y que su señor padre, el caballero don Esteban Guzmán, es propietario de una hacienda azucarera en Trinidad. ¿Ha sabido algo de mi padre? ¿Acaso está enfermo? No, no, no. No. Tranquilícese. Sé también que tanto el señor Guzmán como su tía de usted, doña Teresa, son fieles súbditos a la corona. En una palabra, Las Mercedes es una hacienda fiel a España. No comprendo el giro de su conversación, señor de Mendoza. ¿Por qué no vuelve a Trinidad lo antes posible? No siga por más tiempo bajo la protección de doña Gertrudis. Es peligroso. Señor de Mendoza, considero sus palabras más que descorteses, ofensivas. Recuerde usted que esta casa que me abriga también lo recibe como amigo. Escúcheme hasta el final. Se lo suplico. ¿Supo usted que Antonio fue detenido hace varios días por la Guardia Civil? Sí. La detención se produjo en esta misma casa. Hecho que considero muy impropio. Doña Gertrudis pertenece a la más alta aristocracia habanera. Los apellidos de Sandoval y Santa Cruz son de los más ilustres. La detención de Antonio fue un error debidamente aclarado. A mi baile anoche asistieron el comandante de la plaza, el señor obispo, y hasta su tío de usted, el gobernador de la cabaña. ¿Y sabe de qué se acusó al sobrino de doña Gertrudis? No. No lo pregunté. Ni mi madrina me habló de ese particular. Ya sospechaba yo que la tenían engañada. ¿Engañada? Yo sabía que usted se encontraba inocente a todo lo relacionado con el delito de Antonio. ¿El delito de Antonio? Termine de una vez, se lo ruego. Antonio fue acusado de conspirador. Nada menos que de ser integrante de un grupo separatista que se daba cita en una casa de la calle de Compostela. En este momento está siendo estrechamente vigilado por la Guardia Civil y por las autoridades más importantes.
cual quiere decir que de un momento a otro caerá sobre él el peso de la justicia. Dios mío. Márchese a Trinidad. Salga de aquí antes de que se encuentre envuelta en este criminal asunto. Hay que evitar que usted se vea tras las rejas de una cárcel. Usted tiene que estar equivocado en sus sospechas. No, Rosario. Parece ser que usted olvida que yo también estudio en el seminario de San Carlos. Y que allí se murmura desde hace mucho tiempo que Antonio capitanea al grupo de revoltosos enemigos de España. Usted dice que esta casa no es de fiar políticamente. Pero es el caso que Antonio no vive aquí. Pero es como si fuera un hijo para doña Gertrudis. Es su único sobrino. Ella también participa de esos sentimientos separatistas. Nunca he oído a mi madrina alabar a los enemigos de España. ¿Y por qué le ocultó entonces la verdadera causa de la detención de Antonio? Si le hablo de esta forma, es porque usted ha despertado en mí algo tan profundamente apasionado que... Le ruego que a partir de hoy atienda mis esperanzas. Tiempo al tiempo, Reinaldo. Me agrada su amistad. Y me halaga ese sentimiento que he despertado en usted. Yo esperaré el tiempo que sea necesario. Se apoderan de mí porque es que yo la adoro, Charito. ¿Qué no haría yo por complacerla? Prométame entonces que mientras yo esté en esta casa, usted no permitirá que mi madrina sea molestada. Evitaré que molesten a su madrina, aunque las autoridades
no demorarán mucho tiempo en intervenir en este asunto. Gracias, Reinaldo. Se lo agradezco tanto. Del cumplimiento de su promesa depende que yo prolongue mi estancia en La Habana. ¿Es una promesa? Una promesa. Que ni usted ni yo hemos de quebrantar. Mande su merced. Tomasa, tienes que ayudarme. Necesito verme a solas con el caballero Antonio. Tienes que hacer todo lo posible porque venga a visitarnos mañana mismo. Utilizarás una de tus tretas para conseguirlo. Niña, ¿y por qué usted no va a la misa de las 11 a la catedral? A esa hora de la mañana, el caballero Antonio siempre está en la plaza. El colegio San Carlos está cerca. Cansada estoy yo de encontrármelo. ¿Y si Antonio no viene a saludarme? De eso me encargo yo, niña. Pero debe decirle a doña Gertrudis que me deje darle compañía. Antonio corre un grave peligro y debo avisarle. Así es la cosa, niña. Sí, Tomasa. Y no puedo decirte más. Nemesio, vete a dar una vuelta por la calle Cuarteles para que visites a tu amiga La Pardita. Ven a recogernos dentro de media hora. Está bien, Tomás. Con su venia, niña Charo. ¡Ay! Niña Charo, Nemesio tiene amores con una pardita que vive en la calle Cuarteles. ¡Ay, mire, su merced! Por allá vienen los estudiantes. Disculpe, caballero. ¿Saludamos a la fritera, Gaspar? Me parece muy buena idea, pero hoy pagarás tú la fritura, porque yo no tengo ni 2 pesetas. Está bien. Vamos allá. Antonio. Aquella mulata que se acerca no es una de las esclavas de doña Gertrudis. Me parece conocerla. Sí, es Tomasa, la esclava de confianza de mi tía. ¿Pero qué hará en la plaza a esta hora? Me parece muy extraño. Tal vez esté esperando a que su ama salga de misa. No, mi tía siempre oye la primera o la segunda misa. Creo que algo sucede. ¿Qué podrá hacer? Mira, Antonio, Tomasa te ha visto y viene hacia acá. Espérame junto a la mesa de la fritera, Gaspar. Está bien, hasta luego. Buenos días, caballero Antonio. Buenos días, Tomasa. ¿Qué ocurre? Niño Antonio, ahí cerca de esas columnas hay alguien esperándolo. Charito. No sé lo que querrá, pero sí debo decirle que la niña tiene el alma en un hilo y no es niña de andar en cita.
¿Y qué podrá querer ella de mí? ¿Lo sabes? Yo no se lo puedo decir, caballero. Pero lo que sí debo decirle que es algo muy urgente. Está bien. Iré. Rosario. Le agradezco mucho que haya venido, Antonio. No sé cómo explicar mi aviso. Estaba lejos de suponer que usted necesitaba verme. Pero de todos modos, para servir a una amiga, siempre estoy dispuesto. Hablemos de lo que la trae aquí. Deseaba hablarle de cierta persona, sobre cierto asunto. La persona es Reinaldo de Mendoza. ¿Desea pormenores sobre tan distinguido galán? ¿Quién es él verdaderamente? Es persona honrada. Es de fiar. Reinaldo de Mendoza es hombre a la moda, muy disputado por las coquetas de La Habana. Es muy ambicioso y fiel servidor de España. Íntimo amigo de cuantos defienden la colonia. Y enemigo acérrimo de los que no sabemos ni queremos hacerlo. No es más que un despreciable espía, cuyo verdadero oficio es la delación. Todo lo que acabo de decirle es la verdad. Charito, ¿realmente para qué ha venido hasta aquí? ¿Para qué quería verme? Me atemoriza algo que supe anoche. Usted corre un grave peligro. Usted debe dejar de ayudar a los separatistas o salir de Cuba inmediatamente, antes de que sea tarde. ¿Quién le ha...? ¿Cómo ha sabido? Si he de ser sincero, le confieso que me inquieta imaginar que una buena amiga de Reinaldo de Mendoza busque a un supuesto conspirador para darle este aviso. ¿Desconfía usted de mí? Usted no tiene derecho a tener reservas. No espere mi confianza. ¿Cómo sé que Reinaldo no la está utilizando para que de esta entrevista salgan pruebas contra mí? Usted no tiene derecho a hablarme así. Yo le serví una vez y no le pedí ninguna explicación. Nadie pretende averiguar sus secretos. No quiero deuda de ninguna clase. Le voy a demostrar que sé saldarlas. Es cierto que conspiro contra España, porque nos oprime y odio a los malos cubanos que no deseen la libertad de su patria. Usted debe cuidarse, Antonio. Usted está en peligro. Y junto con usted, mi madrina. Mi tía no sabe de mis ideas políticas. Es ajena. Ajena por completo. ¿Y eso acaso la libra de las sospechas? ¿Hasta dónde lo conduce su orgullo que solamente piensa en usted? Le prohíbo que mezcle a mi tía en este asunto. Muchas gracias por su interés en mi persona. Supongo que no tenemos nada más que hablar. Buenos días, señorita Guzmán. ¡Malo, malo! ¡Malo! Disculpe usted, caballero. Thank you.
¿Era de cuidado el recado de Tomasa? Se trataba de Rosario. ¿Rosario Guzmán? Sí. Quería verme para decirme algo que me ha dejado muy preocupado. Rosario te tiene el seso sorbido. Nunca te había visto celoso y ahora lo estás. Hasta cuando la mencionas, parece como si te doliera. Y eso es amor, Antonio. Amor de primera clase. Hablemos de otra cosa, ¿quieres? Eso ya pasó para siempre. Recibí noticias de la calle de Monserrate. ¿Quién las trajo? Un hombre humilde dejó caer un papel a mis pies. Lo tengo en el bolsillo. ¿Por qué no vamos a tu casa, Gaspar? No sería conveniente. El alto cargo militar que ocupa mi padre es un riesgo constante. Algún día tendré que enfrentarme a él. Y él es nada menos que coronel del ejército español. Buenos días, mulata linda. Buenos días, caballero. Ten la bondad de servirnos esas frituras tan sabrosas que tú haces. Enseguida, caballero. ¿Qué dice el mensaje? ¿Algo importante? Por fin nos reuniremos mañana por la noche. ¿Ya era hora? Lo que me extraña es que el mensaje no indica el lugar exacto de la reunión. Nada más que dice, mañana a las 10 de la noche, donde siempre. ¿Y qué? Seguramente se refieren a la casa de la calle Monserrate. Así resulta menos riesgoso que señalarla por su nombre y número. Bueno, nos separaremos en la esquina. Hasta mañana, preciosa. Hasta mañana, caballero. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Estás bien seguro de que ese fue el que recogió el papel? Sí, señor. Estoy bien seguro. Se llama Gaspar Urquiza. ¿Y ese otro que lo acompaña, sabes cómo se llama? Creo que se trata del sobrino de doña Gertrudis Sandoval y Santa Cruz. Atiza, un caballerete criollo. Hay que vigilar a Urquiza paso a paso. Él mismo nos llevará a la casa que necesito descubrir. Y ya sabe, si aparece algún otro trabajo, recuérdeme. Vas a cobrar por donde siempre. Sí, señor. Creo que esta vez, de un solo golpe, detendremos a ese grupito de incidentes. Fui a saludar a una amiga, niña Charo. Y vi al caballero Antonio y al caballero Gaspar. Qué rápido terminaron de hablar. No quiso atenderme, ni escuchar mi aviso. Ay, qué raro, niña Charo. Ay, si usted hubiera visto como lo vi yo, la cara que puso el caballero Antonio cuando yo le dije lo de la cita con usted. ¡Ay, qué ojos tan llenos de amor! Este paso que he dado ha sido por gusto. Antonio está cegado por su orgullo. No se desespere, niña Charo. El hombre celoso siempre es sordo a las razones. Y cuando un galán se desespera así, es porque no le es indiferente la prenda. Además, el caballero Antonio nunca ha hecho cosa mala ni tiene ningún enemigo. Porque si hay un caballero, ese es el niña. ¡Ay,
Vámonos ya, Tomás. Sí, su merced. Nemesio, a casa. ¡Ayo! Nemesio, lleva el quitrín para la cochera. Enseguida, Tomás. Niña, parece que hay visita en la casa. Fíjese que doña Gertrudis no la está esperando como siempre. Tiene razón. Entremos. ¡Liberato! ¡Niña Rosarito! ¡Ay, qué alegría me da verte! ¿Papá vino contigo? No, niña, vine yo solo. Pero si la niña está hecha una mujer, ¿eh? Parece otra. La dejé a usted chiquitita y mire cómo se ha puesto. Viniste a buscarme. Papá te dio esa encomienda. Si se juzga por las apariencias, Charito, cualquiera diría que estás loca por irte de aquí, de mi lado y de mi casa. No diga usted eso, madrina, que sabe que no es cierto. Pero también sabe los deseos que tengo de ver a papá. No tendré que decirle, niña, la gana que tiene don Esteban de verla a usted. Más de una vez la mienta cada día. Usted sigue siendo la niña de sus ojos. Pues bien, yo estoy aquí en La Habana porque don Esteban me mandó a comprar las cosas para el ingenio. Ya la zafra está cerquita, niña. En la Mercedes se necesita mucho hierro y las fundiciones de Trinidad no dan abasto. ¿Y van a llevar las máquinas atravesando los montes? La llevaremos por mar, doña Gertrudis. Entrará en la goleta cargada por el puerto de Casilda. De ahí hasta la Mercedes, en carreta, pasando por Trinidad. ¿Y cómo está papá, Liberato? Bueno, niña, don Esteban ahí, ya sintiéndose los años, por eso no pudo hacer este viaje tan largo. ¿Y tía Teresa? La hermana de don Esteban ha cambiado muy poco. Esa no es nueva noticia. Teresa Guzmán morirá en su ley. Es una persona que no se puede cambiar. ¿Y tu abuelo, Liberato? ¿Taita Julián vive todavía? Sí, cómo no, niña. Siempre está ahí en su conuco al entrar el ingenio y siempre le está mentando usted, niña Rosarito. ¿Cuántos recuerdos de mi niñez me trae tu presencia, Liberato? ¿Te acuerdas de mis correrías por el batey? Y María Ignacia, la esclava de confianza de mi tía Teresa. Ella me quería mucho. Siempre me acompañaba en todos mis paseos. María Ignacia está enterrada en el cementerio de los esclavos desde hace 3 años. No es posible. María Ignacia se ahorcó después que doña Teresa ordenó darle un boca abajo en el medio del batey y de ponerle en el cepo. ¿Y qué hizo María Ignacia para merecer tal castigo? Escondió a su hijito para que no se lo vendieran. Después trató de coger el monte. Y cuando el mayoral la agarró... No sigas, por favor. Papá nunca permitió tales castigos en las Mercedes. Parece que las cosas han variado mucho allí. Desde que tú viniste aquí a La Habana. Niña Rosarito. Don Esteban, le manda esta carta para usted. Y esta es para usted, doña Gertrudis. Y esta es para la fundición. ¿Tú sabes leer, Liberato? Sí, doña Gertrudis. Sé leer y escribir
y un poco de número. Liberato no es un esclavo, madrina. Taita Julián, su abuelo, compró su carta de libertad. Doña, don Esteban le hizo la merced a mi abuelo de venderle el vientre de mi madre antes que yo naciera. Y yo nací libre. Taita Julián siempre me contaba esa historia. Y con qué orgullo me lo decía, que su nieto había nacido libre. Llegado a hombre, don Esteban me colocó en su ingenio, donde me tiene estima y confianza. Con su permiso, madrina, voy adentro a leer la carta de papá y a cambiarme de ropa. Sí, Charito. Acompáñala, Tomás. Sí, su merced. Bienvenido, Liberato. Más tarde seguimos conversando. Como usted mande, niña Rosarito. Liberato, siéntate. Se le agradece la fineza, doña Gertrudis. Ahora quiero que me digas toda la verdad sobre Esteban. ¿Por qué no vino él contigo? Don Esteban está muy enfermo. Y no tardará mucho en reposar en Camposanto. Qué triste noticia la que me has traído, Liberato. Pasa la vida sin que una se dé cuenta. Y la muerte llega sin esperarla siquiera. Esteban siempre fue un hombre muy robusto. Gozaba de perfecta salud. Mire, doña. Una noche le dio una punzada en el pecho que se quedó sin resuello de puro dolor. Yo mismo fui a Trinidad a buscar al médico. Y desde aquel punto y hora, don Esteban no ha vuelto a ser el de antes. Él no es de lo que creen hacer mucho lo que dice el médico. Un buen día de esto vamos a pasar por el dolor de perderlo. Esteban, ¿conoce su enfermedad? Sí, doña Gertrudis. Viendo que don Esteban no se cuidaba cuando salió del ataque, el médico le dijo toda la verdad. Por lo que me has contado de suicidios y bocabajos, presumo que quien ordena ahora en el ingenio es la tía de Charito. Así mismo es, doña Gertrudis. Pudiera decirse que en el ingenio La Mercedes no hay más ley. Doña Teresa sigue mandando sobre cuanto se mueve en el ingenio. Parece que los años no han logrado amansar a Teresa Guzmán, sino todo lo contrario. Son otro tiempo en el ingenio La Mercedes. Ahora el cuero suena por nada y por nada. ¿Cuántos días piensas estar en La Habana? Pudieran ser 7 que 10 días, doña Gertrudis. No puedo regresar sin antes haber embarcado los hierros para el ingenio. Porque... Ah, doña Gertrudis, se me olvidaba decirle. Doña Teresa le manda a decirle a usted que fuera bueno que usted fuera preparando a la niña Rosarito para la muerte de don Esteban. No, Liberato. Eso no lo haré. Charito debe seguir ignorando que su padre está tan enfermo.
buscaré la manera de decirle que debe cuidar mucho a su padre, que debe hacer que repose, pero nada más. Por esta vez, Teresa Guzmán se quedará con las uñas afiladas. No sé, pero a veces pienso que doña Teresa no le tiene muy buena voluntad a la niña Rosarito. Tú lo piensas. Y yo lo sé. Hay cosas que solo yo conozco. Cosas que Dios no permita nunca que Charito llegue a conocerlas. Con su venia, su merced, ¿tiene usted alguna orden que dar sobre el almuerzo? Ya la mesa está dispuesta. Sí, que sirvan de inmediato. A Tomasa, haz que ponga mesa aparte para Liberato. Has de saber que él es hombre libre. Sí, mi ama. ¿Viene usted conmigo, Liberato? Con su perdón, doña Gertrudis. No tengo a menos compartir la mesa con los esclavos. Yo soy libre. Pero mi abuelo no lo es. No me ponga usted rango bajo este techo. Eso dice mucho de tus buenas prendas, Liberato. Deseo de todo corazón que te sea de buen provecho lo que comas de mi casa. Acompaña, Tomás. Que Dios se lo pague, doña Gertrudis. Vamos, Tomás. Sí, Liberato. Vamos. Muy contenta de poder servirle. Con permiso, su merced. Aterra pensar que Charito tenga que vivir con su tía Teresa. Llevada de su odio, Teresa Guzmán puede ser capaz de revelar el secreto que envuelve la vida y la muerte. Madre de Charito. ¿Comió bien, Liberato? Ningún obispo lo hizo mejor que yo. Tiene usted una mano muy buena para preparar cualquier comida. Mejor no la hay en toda la isla. Pero el sayo no me viene, porque la cocinera no soy yo, sino es esa que usted tiene sentada a su lado. Yo soy la esclava de confianza de doña Gertrudis. Mucha costura fina, el cafecito caliente por la mañana y dar compañía a la niña Rosario y a ella cuando salen en la caleza o el quitrín. Kiko, mande usted, caballero Liberato. Déjate de burlas, Kiko. ¿Nunca te han hinchado una muela de un gaznatón? ¿Mm? Sí,
repara. Repara en la espalda y las muñecas de Liberato. Tomasa, que tú sabes que yo soy negro guapo del barrio San Juan de Dios. Y cuidado conmigo. Le quedó muy bueno eso, le quedó gracioso, compadre. Pero mire, Calecero, acójase a la buena sombra de esta casa, que si usted estuviera en la Mercedes, habría cepo y cuero para su alegría. ¿Y a qué viene de repente ese luto cerrado? Vengo de lejos, Calecero. Y de tanto mirar los horrores de los barracones, acabé por llevar luto en los ojos. Pero bien, a lo que íbamos. ¿Podrá usted servirme de compañía para llegarme hasta la fundición? Como yo soy guajiro, no conozco bien los trillos de La Habana. Los trillos no, Liberato. Las calles de La Habana. Para servirle, Liberato, siempre que mi ama me dé la tarde libre, después lo voy a llevar a la Alameda del Paseo para que vea las mulatas de rumbo luciéndose. Óigame, Cusubé, Liberato, Cusubé. Vamos, vamos, Kiko, vamos, vamos, vamos. No miente usted, la cosa buena es cuando hay un pobre delante. También quiero que me lleve donde pueda comprar una manta de burato y algunas de esas menudencias que gustan las mujeres. Seguro que allá en el Ingenio Las Mercedes tiene algún boniatico enterrado, ¿eh? Es un encargo, Calecero, es un encargo. Y bueno, vamos a parar ya la lengua. Y vamos a coger por donde usted señale, porque se está haciendo tarde. Yo voy a hablar con doña Gertrudis para que le dé el permiso. Buenas tardes. Hasta luego, Liberato. Ese montuno trae tierra colorada en los ojos. Ya quisieras tú, parejero. No me puedes negar que tiene un buen plantaje. Yo pensé que tú nada más que te gustaban los sacristianos. Y ahora resulta que también le gustan los guajiros. Buenas noches, Rosario. Buenas noches, Reinaldo. Gracias por haber venido. Tomasa me dijo que usted quería verme. ¿Pero por qué aquí? Tenga la bondad de entrar en la casa. Si pudiéramos hablar a solas, como anoche, entraría. Si no, prefiero quedarme aquí. No veo el motivo por qué no pueda acompañar a mi madrina. Anoche ella estaba con el padre Celestino. Pero hoy no hay razón para alejarnos de ella. Concédame unos minutos. Se lo ruego. Necesito hablar con usted cosas realmente importantes relacionadas con nuestra conversación de anoche. ¿Hay algo nuevo? Sí. Y mucho. Tal vez usted comprenda que dentro de unas horas es necesario que usted salga inmediatamente de esta casa, tal y como le aconsejé. Y he venido a proponerle la forma de hacerlo. Anoche quedamos en algo muy diferente a ese respecto.
Usted ha olvidado nuestro pacto. Me prometió que doña Gertrudis no sería molestada mientras yo estuviera en esta casa. Si he venido, se lo aseguro, ha sido guiado por el amor que le profeso. No crea que fue fácil tomar esta decisión. Contarle lo que quiero que sepa es ya peligroso para mí. Pero no quiero que usted se vea envuelta en el escándalo político que se avecina. ¿Qué me propone usted? Usted tiene muchas amigas habaneras, compañeras suyas del convento de las Madres Ursulinas. Yo las conozco a todas. Yo podría hacerles llegar algún recado suyo diciéndoles que vengan en su busca por unos días. Luego, usted puede marchar al ingenio de su padre. Mañana mismo debe despedirse de doña Gertrudis y salir de esta casa. ¿Tantos deseos tiene de alejarme de La Habana? ¿De que me vaya de aquí? ¿De su lado? ¿Y usted me lo pregunta? Me lo pregunta sabiendo, como sabe, que a cada minuto crece este sentimiento que llevo en mi alma. Que solo vivo para adorarla. No entiendo sus planes. Hoy mismo recibí carta de mi padre y no me dice nada de mi regreso a las Mercedes. Voy a revelarle algo estrictamente confidencial. Prométame ser discreta y no hablar de esto con nadie. En lo absoluto. Se lo prometo. ¿De qué se trata? Se ha comprobado por la comandancia militar de La Habana que dentro de unas horas se efectuará una reunión de un grupo de conspiradores en cierta casa de la calle de Monserrate. Dios mío, ¿acaso...? Cálmese. Escúcheme serenamente. La Guardia Civil está preparada para arrestar a esos traidores a España. Entre los nombres que se mencionan está en primer lugar el de Gaspar Urquiza. ¿El hijo del coronel Urquiza? Sí. El hijo de ese alto oficial es uno de los principales cabecillas. El íntimo amigo de Antonio Fresneda. ¿Y usted cree que Antonio...? Estoy absolutamente convencido que Antonio asistirá a esa reunión de la calle de Monserrate. Dentro de unas horas será detenido junto a los demás miserables. Vendrán investigaciones, registros. Y esta casa será una de las primeras en ser vigiladas. Doña Gertrudis ignora todo eso. Antonio es su único sobrino. Es como si fuera su hijo. Para ese grupito de traidores vendrán la cárcel, penas severas, quizás hasta el fusilamiento. Mañana mismo, a más tardar,
Tiene usted que estar fuera de esta casa. Todo esto es como un mal sueño. Pero es una realidad innegable. Le repito que es un secreto que solo conocemos muy pocas personas. Esto debe recordarlo en cada momento para no comprometerse. Ni comprometerme. La menor imprudencia la pagaríamos muy cara. Y yo la quiero, Rosario. Si algo le sucediera, mi dolor sería profundo. Huir de aquí. Dejar a mi madrina indefensa. Cualquiera de sus amigas puede invitarla a pasar unos días en su casa, ya se lo dije. Doña Gertrudis nunca podrá presumirlo. Usted no puede seguir aquí, Rosario. Estamos como sobre un volcán. Las autoridades de la isla tomarán medidas duras, radicales. Determine lo que usted va a hacer. Yo debo marcharme ya. ¿Puedo decirle a alguna de sus amigas que usted quiere que la vengan a buscar? Está bien, Reinaldo. Dígale a alguna de mis amigas que mañana temprano manden a buscar por mí. Sí, Charito. Y recuerde que este secreto no puede saberlo nadie. En caso contrario, ni yo mismo podría evitarle malas consecuencias. Hasta mañana. Si Dios quiere. Asomada a la ventana con el relente que hay. Un mal de pecho es fácil de adquirir. Estaba conversando con el señor de Mendoza, madrina. ¿Cómo ese caballero no entró para saludarme y solicitar mi venia para esa charla? Fue pura casualidad. Yo estaba asomada en la ventana. Reinaldo pasó por la calle y se detuvo en una conversación momentánea. Evita esos paliques ventaneros, ¿eh? Charito. ¿No hemos hablado de la carta que recibí de tu padre? En ella me habla de que te distraiga, de que pases
antes de regresar a las Mercedes. Mañana haré venir a mi sobrino para entre los dos disponer una salida en tu honor. He notado cierta frialdad entre ustedes, pero eso es cuestión de tiempo. Ustedes han sido muy buenos amigos. Lo que ocurre es que mi sobrino es un poco caprichoso. Quizá yo tenga alguna responsabilidad en ese carácter. Quedó huérfano de muy niño. Y aquí en esta casa lo vi jugar, reír, crecer. Un hijo que Dios me hubiera dado. Posiblemente no lo hubiera querido tanto como a él. Qué extraño, madrina, que siendo Antonio huérfano de padres, no viva aquí, en esta casa. Antonio tiene un carácter excesivamente independiente, hija. Prefirió vivir en la casona que le legaron sus padres. Es cerca de aquí, en la esquina de San Ignacio y la Obra Pía. Bueno, y ahora debemos retirarnos a descansar. Son las 9 dadas y deseo madrugar. Quiero ir a la primera misa, puesto que me toca comulgar. Está bien, madrina. La acompaño hasta su alcoba. A la esquina de San Ignacio y Obra Pía. Enseguida llegaremos allá. ¡Arre! Buenas noches. Buenas noches. Déjenme pasar. Soy Rosario Guzmán, la ahijada de doña Gertrudis. Pase usted, señorita. ¿Vino usted sola, señorita Guzmán? ¿Qué ha ocurrido? ¿Acaso doña Gertrudis? No, no. El señor Fresneda está en casa. Sí, señorita. Está en la biblioteca. Yo la acompaño. No, gracias. Puedo ir yo sola. Como usted guste, señorita. Es la segunda puerta a la izquierda, luego de la saleta. Gracias. ¿Quién es usted, señora? ¿Qué desea? Le ruego que se descubra y se siente.
Buenas noches, Antonio. Charito. Charito, ¿qué sucede? Comprenderá que son cosas muy graves las que me traen aquí. Escúcheme sin interrumpirme. Hace un rato estuvo de visita en casa de mi madrina, el señor Reinaldo de Mendoza. Y me dijo que dentro de unas horas serían detenidos un grupo de conspiradores en una reunión que habría de efectuarse en una casa de la calle de Monserrate. Entre ese grupo de conspiradores, él mencionó el nombre de Gaspar Urquiza y el suyo, Antonio. ¿Quién fue el traidor que nos vendió? Eso no lo sé, Antonio. Espero que ahora crea en mi sinceridad y no vuelva a injuriarme como lo hizo en nuestra anterior entrevista. ¿Por qué me castiga de ese modo? Si pequé de irritado y de grosero, no era mi ánimo agraviarla. No sé cómo pedirle perdón por mis dudas. Con esta visita usted ha salvado algo que vale mucho más que mi vida. Nunca podré pagar su valentía, Charito. Su gallarda y noble ayuda. ¿Cómo iba a permitir que se efectuara el arresto? Sabiendo que ustedes serían condenados a la cárcel o hasta el fusilamiento. Y también lo hice por doña Gertrudis. ¿Cómo permitir que detuvieran a mi madrina? Charito. Mi Charito. Nunca olvidaré este momento en que de veras te reconozco. Te quiero, Charito. Te quiero tanto que me eres necesaria como la luz, como la patria. Ay, Antonio, soy tan feliz que tengo miedo a despertar. Te quiero, Rosario. Para siempre te quiero. Quiero compartirlo todo contigo. El amor, la lucha, la vida. Dime que me entiendes, que aceptas que lo compartiremos todo. Yo no sé nada de política. No quiero ni debo engañarte. Estoy muy lejos de compartir tus ideales. No sé nada de eso. Irás entendiendo, decidiéndote, sabiendo cuál es tu deber. A mi lado, desde lejos, no importa de qué forma. Y te tendré para siempre. Nunca más volveré a sufrir como sufrí por tus celos, por tus dudas. Nunca más, amor mío. Se han borrado las sombras y te reconozco. No temas. Para siempre te quiero. Tienes que regresar enseguida. Hay que evitar que se descubra tu visita a mi casa. Mi tía no sospecha nada de esto, ¿verdad? No quise llenarla de temores. Preferí venir yo sola para avisarte del gran peligro que corrían tú y tus amigos. Y no me arrepiento de haberlo hecho.
Lo sé, amor mío, pero debes cuidarte. Ni un minuto más puedes permanecer aquí. Yo mismo te llevaré en mi coche a casa de tía Gertrudis. Vamos. Cállese el pico, que no es hora de alborotar. Ya estamos llegando a la medianoche. ¿Usted vio lo que le pasó por pegarse al aguardiente? Yo soy Kiko, el negro guapo del barrio San Juan de Dios. Y déjame tranquilo, liberado. Si viene el Sereno, se lo va a llevar preso por escandaloso. ¿Quién? El Sereno. A ese me lo como yo vivo. Usted ve que si no lo ha sujeto bien, ahora usted estaría besando el trillo. El trillo no, liberado. El trillo no. Por la calle, por la calle. ¡Sereno! Oye, Sereno. Kiko, cállese. Cállese, que si doña Gertrudis se despierta y lo oye, mañana va a sonar el cuero y usted no va a tener reclamación. Vamos. Ya llegamos. La puerta está abierta. Parece que alguien salió de fiesta. Seguro que fue Nemesio, que fue a ver a su amiga la Pardita. O Tomasa, que tan alegre. Sería bueno echarle ojo. Para después mañana darle guasa cuando me la tropiece. Porque Tomasa es más picante que la jihuahua. Me voy a dormir. Que mañana tengo que madrugar. Voy a dormir. Mañana vendré a verte, amor mío. Piensa mucho en mí. Y tú cuídate mucho. Vete ya.
Tienes muy buen apetito, mi querida hijada. Hacía tiempo que no te veía desayunar con tanto gusto. Te ves muy alegre. Hasta diría que más hermosa. Hoy por la mañana no quise despertarte para que me acompañaras a misa, porque cuando entré en tu habitación dormías profundamente. Y es que anoche me desvelé, madrina, y vine a dormirme muy tarde en la madrugada. Con su venia, su merced. Acaba de llegar un mensajero con esta carta para la niña Charito. Es un patito muy pinturero, él, por cierto, de la casa de los señores de Oxamendi. ¿Qué podrá ser? Veremos de qué se trata. Puedes leerla, Charito. Son Delia y Rosa que me invitan a pasar el fin de semana con ellas, pidiendo su autorización, desde luego. Las señoritas de Oxamendi fueron tus compañeras en el colegio de las Madres Ursulinas. Te será muy grata la estancia allí. Tienes mi consentimiento. Naturalmente. Iré con mucho gusto, madrina. La pasaré muy bien con ellas. Muchas gracias. Tomasa, dile al mandadero de la casa Oxamendi que la señorita Rosario acepta la invitación. Y avisa a Kiko que disponga el carruaje. Sí, su merced. Tendremos que prepararlo todo para la invitación. Charito, hija, quisiera que llevaras el traje verde de vuelos. Te sienta tanto. Te quiero como a una hija. Anda, vamos a tu alcoba. Tenemos que disponerlo todo. Vamos. ¿De dónde sale el compay con esa facha de loco? Nada, de bañar este penco del demonio al lado del muelle de luz. Ahí nos reunimos todos los caleceros a darle raqueta y agua a todos los caballos. Mañana puede ir conmigo y así se enterará de todo lo que se habla allí. ¿Qué hay? ¿Paseo hoy que lo veo preparando el caballo? Nah, paseo no. Es que la niña Charito tiene una visita. Va a ver a unas condesas y unas marquesas de ringo rango. Y es que mi ama, doña Gertrudis de Sandoval y Santa Cruz, se reúne con obispos y príncipes. Yo soy un calesero de clase, liberato. ¿Ya usted vio ayer noche cuando salimos juntos cómo nos trataron? La comida fue de primera, no podrá negarlo. Y el trago fino. Sobre todo el trago. Óigame, si usted no me sujeta bien anoche, me hubiese ido de punta contra la nariz, la losa, y óigame, porque de verdad que no vi ni por dónde íbamos. Bueno, Kiko, siga usted con su bestia. Voy a aprovechar para saludar a doña Gertrudis. Bueno, cuando usted termine de hablar con la doña, pase por aquí para que me dé una manito a darle un poco de cepillo al caballo y arreglar los arreos. Vendré, Kiko, vendré. A menos no tengo. Bien, Dios se lo pague, liberato. Buenos días, doña Gertrudis. Buenos días, liberato. ¿Da su licencia? Siéntate. Se le agradece la fineza. ¿Cumpliste todos los encargos de don Esteban? Sí, doña Gertrudis. ¿Visitaste la fundición? Sí. Quedaron en tener todos los hierros listos para el día que acordamos. Ahora tengo que contratar una goleta para llevarlo hasta el puerto de Casilda. Doña, anoche llegué a la casa sobre la medianoche. Y desde que vi lo que vi, ando dando tumbo para decidirme a contarle el caso. ¿Qué hablas, liberato?
Antes de hablar, quisiera hacerle una pregunta sobre la niña Rosarito. ¿Sobre Rosario? ¿Qué puede ser? Doña, ¿la niña tiene amores? ¿Amores? Ni galanes que le den su vuelta. Todas esas preguntas, ¿qué significan, Liberato? Termina de una vez. Anoche, con mis propios ojos, vi entrar en esta casa a la niña Rosarito. A la medianoche. ¿Qué has dicho? Anoche llegué y oí el ruido de un coche. Se bajó un hombre y una mujer. Se despidieron. Y ahí entró como una sombra envuelta en una manta negra. Era la niña Rosarito. Rosario. Liberato, esto que me has dicho, solo lo sabemos tú y yo. Sí, doña Gertrude, nadie más. ¿Qué te hizo venir a confiármelo? El respeto que siento por usted, doña Gertrude, y también por don Esteban. No sería yo Liberato criollo si, llevado por el cariño que siento por la niña Rosarito, ayudara a extraviarla. Ya yo hice la parte que me toca y que mucho me ha dolido hablarlo. Desde que vendieron a mi madre, siendo yo aún un vejigo, no había sufrido tanto. Agradezco mucho, mucho tu honradez, Liberato. Soy la responsable de la hija de Esteban. Ahora mismo hablaré con ella. Antes de que salgas de esta casa, quiero hablar contigo de un asunto muy delicado. ¿Qué ha ocurrido, madrina? Siéntate. Sí, madrina. ¿Qué opinión tienes de Liberato? ¿Lo consideras un hombre de bien? Como tal lo tiene mi padre, que no suele darle su confianza a nadie. Desde niña Liberato siempre me ha mostrado gran cariño. Me acompañaba en todas mis correrías por el batey. Fue él quien me enseñó a montar a caballo. De Liberato pienso lo mejor, madrina. Es una persona de conducta intachable. Liberato anoche vio con sus propios ojos
cómo tú regresabas a esta casa, cubierta con un manto, en un carruaje, acompañada con un hombre. Aprovecharte de mi sueño y de mi confianza hacia ti para salir a la calle para encontrarte no sé con quién. ¿Cómo has sido capaz de engañarme burlándote de mi casa y de mi cariño? No es cierto, madrina, no es cierto. Si te empeñas en negarlo, haré venir al liderato para que lo sostengas ante él. No, no. No lo niego. No lo niego. Exijo el mayor respeto para esta casa, para mi nombre y para la confianza que tu padre depositó en mi persona. El hombre que fuiste a buscar. Te ruego que aclares este escándalo. En mi casa no pueden suceder estas cosas sin que yo pida cuentas claras. Estás en el deber de dármelas porque vives bajo mi techo. No niego que salí anoche a escondidas de esta casa. Ni tampoco que todo lo que le he dicho a Liberato es cierto. Pero el hombre que me acompañó hasta aquí y al que yo fui a ver no sostiene ningún lazo deshonesto conmigo. Yo no tengo nada de qué avergonzarme, madrina. No te creo. Mientes para defender a tu amante. Mismo que te deshonra. ¿Pero es que acaso no te importa el dolor que caerá sobre tu padre cuando sepa todo esto? No, madrina. Usted no hará eso. Usted no puede ser capaz de producirle esta pena. Si no confiesas el nombre de ese, el que fuiste a ver, si no me dices toda la verdad, será tu padre quien te juzgue. Madrina. Madrina, es cierto que yo salí de esta casa. Pero fue para evitar una gran desgracia, madrina. Aunque las apariencias me acusen, yo soy inocente, se lo juro. Créame. Levántate. Me desagrada verte de rodillas. Última vez. Dime realmente lo que has hecho. ¿Y por qué lo has hecho? No quiero oír llantos ni mentiras. No puedo, madrina. No puedo. Quizás más adelante pueda aclarar mi situación. Pero le juro que soy inocente. Deme un tiempo. Deme un tiempo antes de contarle todo esto a mi padre. Conciencia solo quedará tranquila cuando ponga en conocimiento de Esteban tu desvergonzada conducta.
basta con mi juramento. Soportaré todos los dolores que me traiga este asunto. Porque hay algo que me sostiene. Debí elegir entre la verdad y la mentira. Tú has preferido el engaño. Como quiera que aún te encuentras bajo mi techo, te prohíbo que salgas de esta alcoba hasta que yo disponga lo contrario. No puedes hablar con nadie. Ni con Tomasa, ni con nadie de mi casa. Si necesitas algo, seré yo quien te atienda. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches. Siéntese. Gracias, comandante. Usted debe sentirse muy satisfecho. Dentro de unos minutos la Guardia Civil arrestará a todos esos conspiradores. Si alguien ha trabajado con afán para conseguir lo que lograremos esta noche, ha sido usted. Las autoridades le agradecemos su fiel ayuda. Yo, por mi parte, nunca hubiese sospechado que en un hijo del coronel Urquiza existiera semejante desafección al gobierno. Pero ya puede comprobar que estaban justificadas mis sospechas sobre Gaspar Urquiza. En los calabozos él sabrá convencerse de que nadie puede burlarse de mí impunemente. Ahora soy yo el vencedor. Gaspar Urquiza, Antonio Fresneda y los demás conspiradores recibirán su castigo. Será un escándalo mayúsculo cuando se den a conocer todos los nombres de esos desafectos a la corona. Urquiza, Fresneda, Fonseca, son todos apellidos muy conocidos. Ya sabe usted que doña Gertrudis de Sandoval y Santa Cruz vino a verme con una carta del excelentísimo capitán general cuando su sobrino fue arrestado. Sí, porque tratamos de evitar recelos en las altas clases de la sociedad criolla. No sería buena política. ¿Sabe, comandante? Yo pienso que si las autoridades no saltan sobre ciertas consideraciones, poco se adelantará para cortar de raíz las conspiraciones. Por ejemplo, yo estoy convencido de que un registro en la casa de doña Gertrudis puede traernos nuevas pruebas. Quizás tenga usted razón, pero hay que actuar con mucha cautela. Si hacemos lo que usted indica sin resultado alguno, mayúscula tremolina se formará en San Cristóbal de La Habana. Hay que fomentar la fidelidad y la lealtad en las familias las altas clases de la sociedad criolla. Las 9.
En estos momentos estarán siendo sorprendidos los jefecillos de la calle de Monserrate. No piense, comandante, que ha sido fácil reunir los hilos para rematar esta sorpresa que deben estar recibiendo en estos momentos. Los infidentes son muy hábiles. A pesar de que nos vemos a diario en el San Carlos, saben esquivar las preguntas y se valen de mil mañas para sus contactos. Sobre todo, Gaspar Urquiza y Antonio Fresneda. Son de temer. Reinaldo, usted presume que doña Gertrudis está enterada de los pasos culpables de su sobrino, ¿no? ¿Y qué opina usted de la señorita Guzmán? Es una bella criollita. La conocí la noche de la fiesta. No. No, Rosario, no. Ella no... No participa en esos malos manejos. Además está su padre, que es muy amigo de las autoridades de Trinidad, que lo tienen por muy adicto y fiel a la corona. No. Eso yo puedo asegurárselo, comandante. Muy seguro está usted de la bella Charito. ¿No será que se ha dejado impresionar por los lindos ojos de la niña? A sus órdenes, mi comandante. Dígame, ¿se realizó la operación? Venía a informar que fracasó el intento. En la casa de la calle de Monserrate no había reunión alguna. No había nadie. Se registraron todos los alrededores sin resultado. No es posible. Si todo estaba bien preparado. Alguien nos traicionó. Alguien llevó el soplo a los conspiradores. De otro modo no se explica este fracaso. La reunión iba a celebrarse. Teníamos en nuestras manos todos los hilos. Alguien dio el aviso. No llegamos a cinco las personas que conocíamos el secreto. ¿Qué cree usted, Reinaldo? No sé. No sé. Todos los conocedores de la situación están respaldados por su posición oficial ante el gobierno. Por sus propios intereses, ninguno pudo haber revelado el secreto. Entonces, ¿cómo explicar este fracaso? El delator fue el propio hombre que entregó la falsa cita a Gaspar Urquiza. Ese hombre siempre sirvió bien y en más de una ocasión. Sí, pero no olvide usted, sargento, que ese hombre no es más que un confidente a sueldo que se vende por unas cuantas monedas y que tanto Gaspar Urquiza como Antonio Fresneda tienen buenos recursos económicos. Sí, tal vez tenga usted razón. Haré localizar a ese confidente y lo traeré a mi presencia para interrogarlo. Hágalo inmediatamente y manténgame informado. A la orden, mi comandante. ¿No cree usted que está fuera de toda duda la culpabilidad de Urquiza y de Fresneda? Urquiza recibió el mensaje. Después se lo pasó a Fresneda. Hay testigos presenciales. Debemos obrar contra ellos. Esas no son pruebas suficientes ni siquiera para interrogarlos. Olvide usted que Gaspar es hijo del coronel Urquiza. Y que Antonio es sobrino de doña Gertrudis de Sandoval y Santa Cruz. Sin pruebas concluyentes, más perderá el gobierno que ganará con cualquier paso. No,
Habrá que esperar a otra nueva oportunidad, chico. Y ahora, con su permiso, tengo asuntos importantes que atender. Nos veremos en otra ocasión, Reinaldo. Buenas noches. Buenas noches, comandante. Reinaldo. ¿No habrá cometido alguna posible indiscreción? No comentó este asunto con nadie, ¿verdad? Nadie tiene derecho a dudar de mí, que tan espontáneamente he servido y sirvo a la corona, señor comandante. Bien, 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 bien. Prosiga con su celo de siempre. No nos dejaremos abatir por este contratiempo. Buenas noches, señor de Mendoza. ¿No habrá cometido alguna posible indiscreción? No comentó este asunto con nadie, ¿verdad? Charito.